Goizean eredun azterketa alderatua eta dimentsio europarra izan badugu aztergai, egitarauari jarraipena emanez, arratzaldeko saio honetan euskal autogobernuaren etorkizunara izango dugu debategai. Bakartxo Tejeriak, legebiltzarreko lehendakariak emango dio irekia saioari, legebiltzarreko testu inguruan garatatuako autogobernu lantandearen lana arkeusteuz. Comenzamos la sesión de la tarde con la intervención de la presidenta del Parlamento Vasco y la exposición del desarrollo de los trabajos realizados en el marco de la ponencia de autogobierno como antesala al debate que a continuación realizaremos con las cinco fuerzas con representación parlamentaria en esta décima legislatura en el Parlamento de Gasteiz y el añadido también de tres fuerzas políticas adicionales, de momento extraparlamentarias, hasta eventual resultado de nuevas elecciones, Podemos, Esquerra, Anitza y Ciudadanos, que compartirán con nosotros la tarde, en el deseo de que haya un vínculo, una ligazón entre lo abordado a la mañana, lo mucho que hemos podido aprender a la mañana y lo que seguro nos puede brindar todavía de innovación la política. Confiemos en que sea así. Voy a dar la palabra a Bakartxo Tejeria, la presidenta del Parlamento Vasco, para exponer en esta introducción de la tarde los trabajos de la ponencia de autogobierno. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Juanjo. Agintariak, lagunak, jaun andreok, arratsaldeon guztioi. Lehendabizi eskerrak eman nahi ditut Euskadiren autogobernuari buruz gogoeta egiteko jardunaldi hauetan parte hartzeko aukera emanagatik. Gogoeta garrantzitsua da eta are garrantzitsuago aintzat hartzen badugu noiz eta zein forotan egiten den gogoeta hau. Konbentzimentuz esaten dut autogobernua dela gure ongizatearen oinarria eta zenbat eta autogobernu handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango dela euskal herritarron ongizatea. Horrexagatik uste dut gogoeta hori erabat soziala dela. Eusko Legebiltzarreko presidentea naizenez, niri egokitu zait autogobernuari buruz lantaldea aurkeztea. Saiatuko naiz organo parlamentario horretan egin diren urratsetan zentratzen, eta ez naiz legebiltzar taldeen iritzietan sartuko, hemen ditugun ordezkari politikoek gero hartuko baitute parte mai inguru batean, eta nire ustez beraiei dagokie iritzi horiek azaltzea. Hori horrela, hasiko naiz esaten, Eusko Abertzaleak taldearen ekimen baten ondorio sortu zela autogobernuari buruzko lantaldea. Euskal Herriaren borondate politikoaren adierazpen den aldetik autogobernua eguneratzeari buruzko legez besteko proposamen baten ondorioz. Ekimena 2014ko otsailaren 20an eztabaidatu zen osoko bilkuran. Etaren emaitza Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak sinatutako erdibideko testu baten onarpena izan zen. Bertan erabaki zen autogobernuari buruzko lantalde espezifiko bat sortzea Eusko Legebiltzarrean. Lantaldeak bi helburu zituen. Estatutu garapenaren egungo egoera eta bere lorpenak ebaluatzea eta ura eguneratzeko oinarriak ezartzea, legebiltzarrean ordezkatutako herritarren borondate politikoaren adierazpen gisa. Gaiari heldu aurretik gogora ekarren nahi nituzke lantalde horren aurrekaritzak jo daitezkeenak. Euskal Gatazka deritzon arazoaren erroa gure autogobernu egitura historikoen abolizioan dago. Foru abolizioan. Lehen abolizio legeak 1829koak pase foral deituriko foru baimenak entzea ekarri zuen, besteak beste. Lehenengo artikuluan formula usartu zuten. Euskal provintzien eta Nafarroaren foruak berresten dira monarkiaren batasun konstituzionalari kalterik egin gabe. Bigarren abolizio legeak 1876koak foru aldundiak eta batzar nagusiak desegin zituen, eta euskal lurraldeen zerga salbuespena kendu zuen. Praktikan gure autogobernuaren indargabetzea izan zen. Egoera apur bat arindu zen bi urte geroago 1878an sorturiko lehen kontzertu ekonomikoarekin. Errepublikan, Lizarrako estatutua deiturikoaren eta gestoren proiektuak heldu ziren. Proiektuak ez ziren gauzatu. Geroago, 1933ko erreferendumean argi gelditu zen euskaldunak euskal estatutuaren alde zaudela. Erroldako 188 baino 87 baino gehiagok autogobernuaren alde bozkatu zuten.
Transizioan Gernikako estatuto onetsi zen, 1979ko urriaren 25ean. Eginiko erreferendumaren bidez. Lehen bi artikuluetan hau ezartzen du. Euskal Herria bere naziotasunaren adierazgarri eta bere burujabetasuna iristeko Espainiol Estatuaren barruan komunitate autonomo gisa eratzen da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta era berean Nafarroak ere Euskal Herriko komunitate autonomoaren partaide izateko eskubidea dute. Gainera, estatutuak bere xedapen gehigarrian propio aipatzen duenez, estatuto honetan finkatu den erregimen autonomikoaren onarpenak ez du esan nahi Euskal Herriari herri gisa historian barrena dagozkiokeen eskubidei uko egiten zaienik. 25 urte geroago, 2004ko abenduan, Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz onetsi zuen estatutu politiko berria, EAJ, EH, EA eta EBek bozkatu zuten haren alde eta PP eta PSek aurka. Onarpenura izan zen 2001ko azaroan sortu zen autogobernuari buruzko batzorde bereziaren lanaren amaiera. 2005ko otsailean diputatuen kongresuak ezetzi zuen ekimena tramitatzeko onartzea. Aurrekariak horiek izanik, autogobernuari buruzko lantaldea eratu zen 2014ko martxoaren 27ean. Legebiltzarrean ordezkatuta dauden talde guztien parte hartzearekin. Legebiltzar talde bakoitzaren iruna ordezkarik osatu zuten. Talde mistoaren izenean UPYDek duen ordezkari bakarra zegoen. Urrengo bileran apirilaren 9ean erabaki ziren lantaldearen helburu eta xedeak lortzeko egutegia eta lan plana. Horrela bete zen osoko bilkuraren agindua. Lehenengo bileran zenbait erabaki hartu ziren. Agerraldiak egiteko eskaerei dagokienez finkatu zen talde bakoitzak gehienez 9 eskaera eska zezakeela. Salbu eta UPYDek zeinak 4 bakarrik eska zezakeen. Halaber, lantaldeak erabaki zuen idazki bat bidaltzea 7. legegintzaldiko autogobernuari buruzko batzorde berezian agerraldia egin zuten pertsona guztiei eta aukera eman egoki ikusten zituzten ekarpenak eta iruzkinak idatziz bidaltzeko. Orduko bilkura haietan egindako ekarpena osatze edo eguneratze aldera. Taldeek autogobernuari buruzko hainbat txosten eskatu zituzten. Txostenak hainbat pertsona eta erakunderi, besteak beste, Euskal eta Espainiar gobernuei eskatu zitzaizkien. Lehenengo fasea, ebaluazio eta analisia helburu, bilkura irikitan egin zen 2014ko martxoaren eta 2015ko apirilaren artean. Hasieran egin ziren 36 eskeretatik 28 pertsonak egin zuten agerraldia. Euskal Herriko sensibilitate politiko guztietako buruzagiek eta antzeko arazoak dituzten beste lurralde batzuetakoek. Prestigio ezagutuko akademikoek eta gaian adituek egoki ikusi zituzten ekarpenak egin eta lantaldeko kideen galderak erantzun zituzten. Agerraldi egileen artean, Ardantza, Ibarretxe eta López lehendakariak izan ziren. Garaikoetxea lehendakariak 7. legegintzaldiko autogobernuari buruzko batzorde berezian parte hartu zuen. Batzuen eta besteen iritziak eta jarrerak ezin bestela izan ezberdinak eta askotarikoak izan ziren. Batzuetan kontrakoak eta beste batzuetan oso konpartituak. Kasu gehienetan haien esperientzian oinarrituta saiatu ziren alik eta konponbiderik adostuena ekar zezakeen formulak proposatzen. La síntesis de todas y cada una de las comparecencias está recogida en el informe relativo a la fase de evaluación y análisis que redactó la coordinadora de la ponencia, Jone Berriozabal. Por otra parte, la ponencia también recibió las aportaciones escritas de 6 de las personas que participaron en la Comisión Especial de Autogobierno de la 7ª Legislatura. Otros respondieron agradeciendo la oportunidad brindada, pero sin completar o actualizar su contribución. En lo relativo a los informes, el Gobierno vasco remitió a la Cámara los 8 que se le habían solicitado. Sobre los efectos negativos del incumplimiento del Estatuto, sobre las relaciones entre la CAP y el Estado español, sobre el estatus del euskera, sobre las relaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con los demás territorios de Euskal Herria, sobre las relaciones del Gobierno vasco con las organizaciones del resto de Euskal Herria, sobre el concierto económico, sobre el coste de la infinidad de ayuntamientos y sobre la viabilidad de un sistema propio de seguridad social. Sobre la situación y el grado de cumplimiento del Estatuto de Gernika, la principal conclusión que destacaba el Gobierno en sus informes es que el autogobierno vasco se encuentra en riesgo de crisis.
y apuntaban tres causas: el proceso de recentralización del gobierno español, el refrendo de los abusos del Estado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la inexistencia de un sistema efectivo de garantías capaz de reaccionar ante las vulneraciones del autogobierno. Detallaba que aún quedaban 24 materias pendientes de transferir y hay otras 8 en diferente grado de ejecución, y entre ellas ponía el acento en la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Así, entre las principales consecuencias del incumplimiento del Estatuto, los informes señalaban que se produce un claro perjuicio económico hasta el punto de que si el Estatuto estuviera completo, el actual presupuesto del Gobierno vasco casi se duplicaría. El Gobierno también incidía en que los informes apuntaban a que el concierto económico comienza a dar visibles signos de fragilidad. Por su parte, el Gobierno español comunicó que no elaboraría los informes que se le habían requerido, entre ellos uno solicitado por el Partido Popular sobre el coste económico y social que tendría una hipotética independencia en Euskadi. Porque, según explicaban, las materias sobre las que versaban no son competencia de las comunidades autónomas, sino del Estado. Finalizada la fase pública de comparecencias en abril del 2015 y ante la inminencia de las elecciones municipales y forales, se decidió posponer el inicio de la segunda fase del debate hasta el otoño. En octubre del año pasado se inició esa segunda fase que se realizó a puerta cerrada. En esta ocasión se trataba de que los grupos parlamentarios definieran y debatieran sus posicionamientos sobre los dos ámbitos que se indicaban en el texto que dio origen a la ponencia: la evaluación del estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, y las bases para una actualización del autogobierno. Junto al informe de evaluación de la fase de análisis, en la primera reunión, la coordinadora propuso una metodología de trabajo para ayudar a ordenar el debate y permitir identificar los puntos de acuerdo que hay entre las distintas formaciones. Con ese fin, presentó una relación de cuestiones más relevantes que reiteradamente se habían trasladado en las distintas comparecencias. Se pretendía que sirviera de guía para iniciar la fase de determinación de posturas y el posterior debate. La relación era una propuesta abierta que obviamente podía ser enriquecida con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Se acordó que los grupos plasmaran por escrito sus criterios sobre cada una de las cuestiones que se enumeraba y que eran las siguientes: sobre la evaluación del estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, el primero de los ámbitos de actuación se señalaban: valoración del desarrollo del Estatuto de Autonomía, logros, incumplimientos, tiempo transcurrido, cuestiones pendientes de desarrollo, problemas del sistema autonómico, leyes de bases y sentencias del Tribunal Constitucional, transposición de la normativa comunitaria, necesidad de reforma constitucional, simetrías, asimetrías, reforma estatutaria, reforma interna de LTH, concierto económico, concierto político y derechos históricos. Sobre el segundo ámbito, el referido a las bases para una actualización del autogobierno, se apuntaban las siguientes materias: derechos individuales y derechos colectivos, derecho de autodeterminación, derecho a decidir, principio democrático, legalidad, legitimidad, consulta, referéndum, consensos, mayorías democráticas, autogobierno, fondo de poder, unilateralidad, bilateralidad, relación en pie de igualdad, mecanismos de resolución de conflictos, garantías, Estado plurinacional, ejemplo del ámbito internacional. Además de fijar una metodología, se estableció un plazo para realizar dichas aportaciones y, finalizado ese plazo, que se amplió a solicitud de algunos grupos, la ponencia se ha ido reuniendo y analizando a puerta cerrada cada una de las propuestas presentadas, identificando puntos de encuentro. El pasado 7 de abril, la ponencia sometió a estudio la última propuesta, el documento elaborado por el Partido Nacionalista Vasco. Concluido ese trámite, se acordó celebrar reuniones bilaterales para tratar de detectar posibles puntos de consenso en torno a la actualización del autogobierno. Según advirtió la coordinadora de la ponencia, esos contactos requieren de más tiempo y por eso las formaciones seguirán sin la tutela de la ponencia trabajando esas conversaciones. Por lo tanto, ahora nos encontramos en ese nuevo tiempo y entiendo que cuando fruto de esas reuniones bilaterales haya posibilidad de acuerdo, la ponencia se volverá a reunir. Hori horrela, nire hitzaldia amaitu baino lehen, ekarpen pertsonalago bat egin nahiko nuke. Gernikako estatutua duela 36 urte pasa onetsi zen. Oso ezberdina zen testu inguru batean. Orduko eta egungo Euskadi, orduko eta egungo Europa, orduko eta egungo mundua orokorrean zeharo ezberdinak dira.
Autogobernuaren ikuspuntutik, premiazkoa da legebiltzarrean ordezkatuta dagoen Euskal Herritarren borondate politikoa eguneratzea. Eta Eusko Legebiltzarrari dagokio lan hori egitea, ura baita herritarren borondatearen zilegizko hartzailea. Horixe da, hain zuzen ere, autogobernuari buruzko lantaldearen helburua. Hilabete bakar batzuk falta dira 10. legegintzaldia amaitzeko, eta nire iritziz, ganberan ordezkaritza duten alderdi politikoek autogobernu eguneratzeko oinarri politiko batzuk adosten saiatu beharko lukete. Oinarri horiek legebiltzarraren esku geldituko dira. Urrengo legegintzaldian berreskuratu eta testu artikulatu bat idatzi ahal izateko, zeinek aurrerago herritarren berrespena izan beharko duen. Egia esateko uste dut, ukapenak eta inposaketak ez dituztela arazoa konpontzen. Aitzitik inkistatu egiten dituzte eta gatazka bihurtzen dira. Printzipio partekatu behar dugu. Gatazka politikoa ebazteko metodoa elkarrizketa, negoziazioan eta indar politikoen arteko akordio zabaletan datza, edo haien ezean gizartearen gehiengoaren jarrerarekiko begirunean. Gustatuko litzaidake estatus juridiko politiko berri bat lortzea, kontsentsuaren ondorioz, eskubide guztiak, norbanakoen eskubideak eta eskubide kolektiboak, erabakitzeko eskubide barne. Nire hitzaldiaren hasieran esan bezala sinisten dut horrela frogatu delako, zenbat eta handiagoa den autogobernua, orduan eta handiagoa dela ongizatea. Edo bestela esan da, burujabetza handiagoak ongizate handiagoa ekarriko die Euskadiko gizon emakumei. Estatus juridiko politiko berria behar dugu herritarren beharrei egoki erantzuteko. Eskubide sozialak, ekonomikoak eta politikoak bermatzeko eta guztion artean elkarrekin gure esku hartzeko gure herriaren geroa eraikitzea. Horrexegatik uste dut alderdi politiko guztien bete beharra eta erantzunkizuna dela autogobernua eguneratzea. Eta aldi berean, demokrata naizenez uste dut, Euskal Herritarrak izan behar dutela azken hitza eta erabaki hori errespetatu behar dela. Eskerrik asko. Zaldion, berriro denoi, bueno, prez gaude prinzipioz, danak eta mai inguru honekin bilatzen dugun helburua da, alderdi politiko bakoitzak estatutu garapenaren gaur egungo egoeraren eta haren lorpenaren ebaluazioa adierazteko aukera izatea, eta horretaz gain autogobernua eguneratzeko behar diren oinarriak edo gutxiengoak azaltzea eta partekatzea. Horretarako, bueno, honelako metodologia aplikatuko dugu, ez? Hasiera emango diogu legebiltzarraren ordezkatuta dauden alderdi politiko bakoitzeko ordezkarien 10 minutuko mintzaldiekin.
Ondoren debaterako tartea irekiko dugu, debate tarte honetan interakzioa sortuko dugu gurekin dauden beste alderdi politikoarekin eta zue guztiokin noski, eta horrela ziko gea. En principio tenemos con nosotros a los 5 representantes de las formaciones políticas vascas con representación en el Parlamento de Gasteiz, Andoni Ortuzar, presidente del EBB, Asier Arraiz, portavoz de Euskal Herria Bildu, Idoia Mendia, secretaria general de los socialistas vascos, Borja Semper, portavoz del Partido Popular y Gorka Maneiro, portavoz de UPyD. El objetivo es iniciar, esperemos que sea la única parte, una suma de monólogos sucesivos de 10 minutos por parte de cada uno de los representantes políticos para exponer sus respectivos puntos de vista respecto al punto en el que nos encontramos en este momento y la perspectiva o propuesta que fuera factible realizar. A partir de ese momento abriremos un debate entre nosotros y abriremos, como decía anteriormente, tanto a otras formaciones políticas como al resto de asistentes que deseen formular cuestiones en ese sentido. El planteamiento lo más aséptico y objetivo era seguir la norma preestablecida, por una vez que la norma marque una pauta también de conducta en ese campo, que es ir de mayor a menor en representación parlamentaria en el inicio del debate y a la finalización en sentido opuesto, empezar de esa manera. Conforme a ello, doy la palabra a Andoni Ortuzar como en representación del Partido Nacionalista Vasco, como presidente del EBB, durante 10 minutos para poder exponer lo que a bien tenga oportuno. Pongo en marcha. Vamos, Andoni. Eskerrik asko, Juanjo, eta eskerrik asko, bai, Eusko ikaskuntzari eta bai, Eusko Jaurlaritzari ekitaldi hau antolatzeagatik eta era berean kanpotik Europatik etorritako adituera eta irakasleei bere esperientziak emateagatik. Eta arira noa, me voy a ceñir al guión que nos ha pasado la organización. Nos pide primero que hablemos de que hagamos una lectura, evaluación del actual estatuto y después nos fijemos o propongamos las bases que cada uno de nosotros tenemos para el futuro del autogobierno vasco. Bueno, ciñéndome a ese guión, lectura y evaluación del estatuto actual. El PNV reivindica y enfatiza el valor del estatuto de Gernika. A pesar de todos los pesares, a pesar del desarrollo complejo y hasta traumático que ha tenido el desarrollo, gracias al estatuto, Euskadi es hoy probablemente lo más parecido a un Estado que hay en Europa sin ser Estado. Y gracias al estatuto, hoy Euskadi tiene un poder, una capacidad de decisión, una soberanía que nos ha traído no solo desarrollo político, sino nos ha traído también un desarrollo social, nos ha traído también un desarrollo económico. El estatuto nos ha hecho más independientes, nos ha hecho más soberanos, pero además ha traído mucho progreso y ha traído mucho bienestar a nuestro país. Ahora bien, también hay sombras, también hay quejas, también hay pesares, también hay protestas, ¿no? Aprovechando que estamos aquí en media penumbra, me viene a la cabeza un bolero de Antonio Machín que, parafraseándolo, se podría aplicar al estatuto, ¿no? Hoy nos debemos lamentar de lo que el estatuto pudo haber sido y no fue, ¿no? Porque es verdad que el gobierno, los sucesivos gobiernos centrales, la acción del Tribunal Constitucional y la acción legislativa española han erosionado, han atacado, han difuminado, han vaciado de contenido en gran medida al Estatuto de Autonomía de Gernika. Y lo han hecho en cantidad y en calidad. En cantidad porque, desgraciadamente, nos faltan muchas y muy importantes competencias que aquel estatuto nos daba. Voy a citar dos de moda en este momento, la seguridad social y las prisiones. Y en la calidad también, porque a través de las sucesivas leyes básicas, a través de las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, se ha ido erosionando mucho la capacidad competencial del autogobierno vasco. Por lo tanto, hay que hablar también de la parte positiva, pero hay que hablar de la negativa. Hay que denunciar el incumplimiento del estatuto, pero sobre todo tenemos que hablar hoy de cómo superar, de cómo evitar que en el futuro esto vuelva a pasar. Y esta creo que es una de las grandes tareas del nuevo estatus de autogobierno que al menos el Partido Nacionalista Vasco cree. Y esto me da pie también ya para pasar a las 10 bases
que el Partido Nacionalista Vasco cree que tiene que tener el próximo autogobierno, el nuevo estatus, 10 bases y un procedimiento, usando el número mágico en euskera maika, que son muchas más cosas, 10 bases y un procedimiento. La primera base tiene que ver en la relación entre el principio democrático y el principio de legalidad. Nosotros creemos que este proceso, cualquier proceso de estas características, tiene que hacerse con arreglo a la legalidad, tiene que desarrollarse en el marco legal vigente. Pero ese marco legal vigente tiene que ser compatible y debe dar cauce a la voluntad popular, debe dar un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía. En definitiva, respeto al marco legal, pero positiva voluntad política del Estado para negociar, para acordar los cambios legales necesarios para atender el deseo expresado por la ciudadanía vasca. De esta manera, además, creemos que se superaría el principio de unilateralidad que nosotros no creemos que debe operar. Segunda base, el respeto a la pluralidad. Asumimos que nuestra sociedad está conformada por identidades diferentes e identidades plurales y que el método para resolver los conflictos y los desacuerdos es el diálogo, es la negociación y que hace falta amplios acuerdos, pero que en todo caso siempre hay que respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Tercera base, identidad nacional del pueblo vasco. Euskal Herria, para mí Euskadi, el país de los vascos, el territorio del euskera, que cada uno lo llame como quiera, para nosotros es una nación. Y esa nación tiene que tener un reconocimiento de su identidad nacional en el nuevo estatus. Cuarta base, derecho a decidir y derechos históricos. Si el pueblo vasco es una nación, es un sujeto político y jurídico que debe tener derecho y capacidad para decidir su futuro. Tiene que tener derecho a ser consultado y a que su voluntad sea respetada. Y tiene que ser respetada esa voluntad en cada uno de los tres ámbitos en los que está dividido hoy nuestro pueblo, la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral e Iparralde o el País Vasco. Nosotros vemos dos vías posibles para articular el derecho a decidir. Una, la modificación, la reforma constitucional o la modificación de las leyes españolas, la ley del, creo, el año 80-82 de referéndum, que esa serviría para todo el mundo, no solo para Euskadi, sino para otras identidades nacionales presentes en el Estado español. O si nos atuviéramos exclusivamente al ámbito vasco, la segunda vía que nosotros proponemos es la profundización en la adicional primera de la Constitución que ampara nuestros derechos históricos. Nosotros creemos que desde esa adicional se podría dar cobertura jurídica y legal al derecho a decidir del pueblo vasco. Quinta base, el fondo de poder del autogobierno. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, por un lado, renovar nuestro patrimonio competencial, adecuándolo a los nuevos escenarios, en concreto y especialmente al nuevo escenario europeo, pero también tenemos un segundo objetivo, que es sanar las enormes fracturas que la política recentralizadora y dura del Estado contra el Estatuto de Guernica han producido en estos 36 años. ¿Cómo se hace esto? Pues, por un lado, modificando la distribución competencial con una lectura proautonómica del nuevo estatus, también con el reconocimiento de un amplio elenco de competencias exclusivas sobre las que Euskadi debiera tener capacidad, potestad legislativa plena, también fortaleciendo el principio de subsidiariedad y, en todo caso, con una cláusula residual a favor de Euskadi en todas aquellas materias o nuevos servicios que derivaran en competencias. Sexta y muy importante base, la relación con el Estado basada en un sistema bilateral de garantías. Hoy en día, salvo la excepción del concierto económico, el sistema actual dibuja una subordinación total de Euskadi y de la comunidad autónoma al Estado. Y eso ha supuesto la quiebra del principio de autogobierno, y hay que decirlo y hay que reconocerlo con claridad. Nosotros propugnamos un nuevo sistema de relación bilateral con el reconocimiento previo de ambas partes
como sujetos políticos, cada uno del otro. ¿Para qué? Pues para contraer acuerdos. El primer acuerdo de este régimen debiera ser la actualización del nuevo autogobierno. Y segundo, para resolver los conflictos o las cuestiones que se planteen en su desarrollo. Bilateralidad implica equilibrio entre ambas partes, implica coexistencia, implica coordinación, implica libre acuerdo, implica evitar la imposición de una parte sobre la otra. En el fondo, bilateralidad es hoy en el siglo XXI lo mismo que era el pase foral en nuestros derechos históricos y en nuestros fueros. Y tenemos también la experiencia del concierto económico como modelo de principio de mutuo acuerdo. Por lo tanto, esta sería una base importantísima para nosotros. Séptima base, relaciones con Navarra y con Iparralde o el País Vasco. Nosotros creemos que el nuevo estatus debe posibilitar y favorecer el establecimiento de vínculos políticos, de relaciones internas de todo tipo, que decidan libremente las instituciones de los tres ámbitos. Octava base, Europa y el ámbito internacional. Nosotros creemos que el autogobierno interior potente que queremos para Euskadi tiene que tener también una potente demostración hacia afuera, tiene que tener una potente proyección externa. Por eso debe reconocer la capacidad de representación de Euskadi ante las instituciones europeas, los organismos internacionales, así como también favorecer la relación con otros estados, con otras naciones, con otras regiones. Novena, el euskera. Hemos recorrido mucho camino en favor del euskera y a favor del euskera, en su normalización, en su desarrollo, pero queda camino por andar para lograr la equiparación o la igualdad con el castellano. Por eso, como creemos que el euskera es un factor de cohesión social, nos gustaría que el nuevo estatus promoviera una política lingüística proactiva y eficaz. Décima base y última, el concierto económico. El nuevo autogobierno creemos que debe traer una mejora de la estructura del autogobierno económico. El mundo económico ha cambiado mucho y nuestro concierto económico, el régimen financiero y fiscal, debe ser actualizado. Estas serían las 10 bases y termino con el procedimiento rápidamente. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Una palabra que esta mañana ha sonado mucho, el acuerdo. Nosotros propugnamos un doble acuerdo. Primero, un acuerdo entre vascos, entre fuerzas políticas vascas, lo más amplio posible. Y para eso tenemos, como nos recordaba ahora la presidenta del Parlamento, constituida una ponencia. Y un doble acuerdo significa también un acuerdo con el Estado y con Europa después de que en Euskadi hayamos sido capaces de buscar el acuerdo. Un acuerdo que debe estar pegado a los deseos de la ciudadanía. Por eso nosotros en nuestra propuesta y como elemento novedoso hemos propuesto una consulta habilitante. ¿Una consulta habilitante para qué? Para que la ciudadanía, una vez conseguido el acuerdo entre los partidos vascos y adoptado por nuestras instituciones, lo valide, lo respalde y le dé la fuerza de todo un pueblo para ir después a negociarlo ante las autoridades del Estado y, en su caso, de las autoridades europeas. Estamos, y termino ya, Juanjo, en la fase del acuerdo. Nos gustaría que este acuerdo, con los mimbres que hoy tenemos, que creemos que son suficientes, pudiéramos ir tejiéndolo esta misma legislatura. Nos gustaría que en ese proceso de relaciones, conversaciones bilaterales, fuéramos capaces, las fuerzas políticas vascas, de buscar un común denominador, un mínimo común denominador, un suelo suficiente para todos para construir ese nuevo autogobierno vasco. Bigarrena. Jarraian, Asier Arraiz, Euskal Herria Bilduko representantea, nahi duzunean. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, lehenengo ez da behin nik ere aukera hau eskertu nahi diet, bai Eusko Ikaskuntzari, bai Jaurlaritzari. Eta bigarrenez, kexu bat ere egin nahi dut. Azaldu nahi dut kexu bat, ez dakigulako oraindik EAeko hauteskundeak noiz izango ote diren, eta alde horretatik ere ez dakigu hau, legealdi hau amaituta ote dagoen, eta gure gauzak biltzen, hasi behar ote dugun, ala lanean jarritzeko aukera izango dugun. Lehendakari jaunak egun batean esaten du oraindik gauza asko dagoela egiteko, eta legealdi hau ez dagoela amaituta, eta hurrengo egunean esaten du ekainaren 26an hauteskundeak izan daitezkela, eta hori horrela balitz,
legealdi hau amaituta dago eta gauza asko egiteke geldituko litzateke besteak beste autogobernu ponentziaren zereginak. Hemos pasado tres años en la ponencia de autogobierno. Se nos ha hecho todo un relato de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho durante esos tres años. Y hoy es el día que los partidos políticos vascos estamos emplazados a ponernos de acuerdo entre nosotros fuera de esa ponencia. Lo cual quiere decir que igual no merecía esas alforjas para semejante viaje. Y desde un principio se nos podía haber dejado a los partidos políticos que nos tratáramos de poner de acuerdo y hubiéramos tenido un periodo de tres años para poder hacerlo. En fin, de todas maneras, consideramos desde Euskal Herria Bildu que es momento de aparcar las faltas de voluntad ajenas y que nosotros sí que queremos aprovechar el tiempo que pueda restar. Nos interesa que esta legislatura no sea totalmente baldía y, de hecho, lo vamos a intentar. Pero también es cierto que queremos ser prudentes porque somos conscientes de que la envergadura de los acuerdos a los que aspiramos van a llevar su tiempo y seguramente no es conveniente que nos obsesionemos con tratar de conseguir lo que quizás pida años en unos pocos meses. Autogobernua lantaldea eratu zenetik EH Bilduk ezin argiago esan du toki guztietan, legebiltzarrean eta legebiltzarretik kanpo. Gure ustez, Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoa eraberritzeko burujabetza izan behar du ardatza. Gure ustez, argi eta garbi dago autonomiak, eta Andonik ondo azaldu dugu, autonomiak urteotan emandako guztia gutxietsi gabe, gure ustez bada momentua Europa eta mundu mailako egoerak jarritako erronkek horrela eskatzen digutelako beste urrats bat egiteko, autonomiatik burujabetzara hain zuzen ere. Eta horretan datza gure ustez estatu politiko berria. Erronka berri hoiei arrakastaz aurre egiteko modu bakarra gure buruaren jabe izatea baita. Queremos soberanía y entendemos por tal la capacidad para darnos nuestras propias leyes sin tener que aceptar ni asumir las que otros deciden por nosotros. En esta misma legislatura hemos tenido oportunidad de comprobar todo esto que estamos diciendo. Y quiero recordar que en un debate que tuvimos en sesión plenaria, el actual presidente del Gobierno, ex Lehendakari Patxi López, presumía de que el Partido Socialista quiere que cada vez más decisiones se tomen no solo en Madrid, sino en Bruselas, porque, en su opinión, no es momento de jugar a pequeña. Y tenemos que decir que en esto último estamos de acuerdo, nosotros y nosotras, no es momento de jugar a pequeña. Creemos que es momento de trabajar y decidir políticamente a escala humana. Y hacerlo a escala humana es hacerlo, tomar las decisiones en los centros de decisión más cercanos a la ciudadanía. Y si puede ser con la participación de la propia ciudadanía, mucho mejor, porque al fin y al cabo esas decisiones van a afectar a su propia vida. Eso es soberanía para nosotros y para nosotras. Queremos soberanía y queremos que querer soberanía es querer que la ley de vivienda, que por ejemplo aprobamos en esta propia legislatura entre el Partido Socialista y EH Bildu, o con los votos del Partido Socialista y EH Bildu, siendo aprobada en el Parlamento, se pueda llevar a la práctica. Es decir, que ese derecho subjetivo de la vivienda, de una vivienda digna que aprobamos en el Parlamento, se pueda llevar a la práctica, cosa que a día de hoy es imposible porque Madrid veta esa posibilidad. Cuando decimos soberanía, decimos que si aprobamos en el Parlamento de Gasteiz que no queremos que se explote el subsuelo vasco con técnicas de fracking, esa decisión se respete y que se respete también nuestra decisión, nuestra apuesta por las energías renovables. Y eso a día de hoy no sucede porque Madrid también veta esa decisión. Por lo tanto, queremos soberanía y entendemos que soberanía es, entre otras cosas, hablar de marco vasco de relaciones laborales, porque no queremos que en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, tampoco en el resto de sitios, pero no está en nuestra mano, no queremos que por lo menos en nuestra comunidad autónoma se aplique la reforma laboral de Madrid. Queremos un sistema propio de pensiones también, para poder garantizar, no solo hoy, sino también mañana, pensiones dignas a todos los vascos y a todas las vascas, cosa que a día de hoy ya se está impidiendo desde Madrid. Queremos capacidad para desarrollar todas las políticas activas de empleo, capacidad para mejorar nuestro propio sistema de protección social. Queremos capacidad también
para desarrollar otra política industrial y así activar nuestro tejido industrial. Queremos garantizar una sanidad y una educación pública universal y de calidad y que pueda contar con más recursos de los que cuentan hoy en día. Y esto también lo impide el techo de déficit impuesto por Madrid. Es decir, reclamamos todas y cada una de las competencias necesarias para mejorar las mejores condiciones de vida posibles a los ciudadanos y a las ciudadanas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y, por supuesto que queremos decidir libre y democráticamente nuestro futuro, como comunidad política que somos, y del mismo modo también desarrollar sin límites nuestras relaciones con el resto de territorios vascos, siempre de igual a igual y siempre con el respaldo mayoritario de cada una de sus ciudadanías. Hiru urte igaro dira ponentzia autogobernu lantaldea eratu zenetik, eta seguruenez nahiko erraza izango litzateke akordio zabal bat lortzea, 75 legebiltzarkidetik 48. Akordio horretan esan daiteke errazasko Euskal Herria nazioa dela, 7 lurraldez osatzen dutela, gurea sujeto politikoa dela horren zati bat delako, komunitate politikoa garelako horrela autoeratu ginelako bere momentuan, eta hori guztia dela eta guri dagokigula erabakitzeko eskubidea. Guk uste dugu akordio hori egitea erraz xamarra izan daitekeela, baina akordio hori egina dugu. Legealdi honetan bertan, behin baino gehiagotan, autogobernu lantaldean ez, osoko bilkuran egin dugu. Beraz, akordio politikorik egitekotan, pentsatzen dugu hori guztia gainditu behar duela. Hori guztia gainditzeko unea dela. Eta are gehiago, Euskal Herritarrek hori eskatzen digutela. Hitzetatik ekintzetara pasatzen hastea. En EH Bildu creemos que la situación política y económica que vivimos nos sitúa ante un reto superior. No rechazamos ninguna posibilidad de acuerdo parlamentario con el Partido Nacionalista Vasco o con cualquier otra fuerza política si entendemos que ello contribuye al desarrollo y al avance del país, pero estamos convencidos de que el reto de un nuevo estatus político supera todo lo anterior. Y en ese sentido, creemos que este momento político exige otro tipo de acuerdo, un gran acuerdo político, un acuerdo de país. Y eso es lo que reivindicamos, un acuerdo de país sustentado por todos los agentes políticos, sindicales, sociales y económicos que entienden que la capacidad de decidir libre y democráticamente nuestro futuro en todos los ámbitos es imprescindible para garantizar un futuro de bienestar económico, social y cultural al conjunto de ciudadanos y ciudadanas vascas. Esa es, en nuestra opinión, la base sobre la que edificar el nuevo estatus político vasco. Por eso proponemos, y voy a aterrizar, voy a pasar de la abstracción a la concreción, por eso proponemos a EAJ-PNV, Podemos, Ezker Anitza, a la mayoría sindical vasca y a cualquier otro agente político, económico o social de esta parte del país que independientemente de su proyecto político, económico o cultural, si entienden que el derecho a decidir es ese espacio democrático de encuentro en torno al que articular el futuro de este país, que tenemos que acordar con todos ellos y queremos acordar con todos ellos las bases de ese nuevo estatus político y la estrategia para poder llevarlo a la práctica. Y, por supuesto, nos comprometemos también a transformar en sede parlamentaria ese acuerdo político en un texto articulado. En un texto articulado que no tenemos ningún problema tampoco en que se lleve a Madrid. Y, de hecho, estamos dispuestos a acordar que ese texto articulado, nosotros lo llamaríamos Estatuto de Soberanía, estamos dispuestos a llevarlo a Madrid. Bien es conocido no nuestro escepticismo, sino nuestra plena convicción de que en Madrid no nos espera nada más que una puerta cerrada. Pero eso sí, EH Bildu le da más importancia al camino de vuelta que al camino de ida a Madrid. Por eso entendemos que, junto con esas otras fuerzas políticas, es importante que acordemos no solo cómo vamos, sino cómo volvemos. En esa estrategia entendemos
que si la única respuesta que recibimos por parte del Estado es un nuevo portazo a las legítimas aspiraciones políticas del pueblo vasco, tenemos también que acordar previamente qué estrategia vamos a seguir aquí. Y nosotros y nosotras tenemos una propuesta concreta. Si el Estado español no reconoce a las instituciones vascas su soberanía y, por tanto, nos niega la capacidad para decidir aquí, democráticamente, todas nuestras políticas económicas, sociales y culturales, las fuerzas políticas vascas comprometidas con el derecho a decidir, con el respaldo activo de todos esos agentes económicos, sociales y culturales que he mencionado anteriormente, le pediremos conjuntamente a la sociedad vasca, a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, que habiliten a sus instituciones, las instituciones vascas, para poder funcionar soberanamente, siempre en beneficio de su ciudadanía. Presentación de los socialistas vascos y Idoia Nerius Unian. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta, bueno, mila esker gonbidatzeagatik eta hemen egoteagatik, aukera izateagatik, gure proposamenak azaltzeko zuen aurrean, ez? Bueno, lehenengo eta behin nahi nuke hasi esanez eta aitortzen eta horrela egiten dut beti, autogobernuari buruz hitz egiten dudanean, Euskal Sozialistak, Euskal Alderdi Politiko bezala beti egon garela autogobernuaren alde. Ez bakarrik 1979an, Gernikako estatutoa lortu genuenean, baizik eta baita ere 1936an, guda zibila baino lehenago. Orduan, guk beti autogobernuaren aldekoak izan gara, baina ez dugu autogobernua helburu politiko bezala, baizik eta tresna bezala. Eta zer esan nahi dut horrekin? Ba, izan behar dela hiritarrei zerbitzurako. Hau da, bizitza hobe bat egiteko euskal gizartean bizi direnentzat. Horrela ulertzen dugu sozialistok autogobernua eta horrela nahi dugu urrengo urteetan, urrengo dekadetan izatea, ez? Ongizatea, handitzea eta gure gizartea daukagun erronkei hobeto aurre egitea. Ze erronka oso handiak ditugu gizarte bezala, mundu globala da eta hori ekartzen digu itzelezko erronkak eta prez egon behar gara, eta horrezagaitik gu aldekoa gara eta konbentzituta gaude gainera gure estatutoa berriztu egin behar dela, ez? Tresna indartsuago bat izateko gure eskuetan hiritarren bizitza hobetzeko. Bueno, decía en primer lugar agradecer a los organizadores de esta jornada sobre autogobierno, que a mí siempre me gusta iniciar el tema del autogobierno reivindicando el papel del Partido Socialista, no ahora, no en la etapa democrática última, sino rememorando y recordando que en 1936, por primera vez, Euskadi se constituyó en comunidad política a través de un estatuto de autonomía, en puertas de una terrible guerra civil y en circunstancias políticas muy difíciles, y sin embargo, socialistas y nacionalistas fueron capaces en aquel momento de ponerse de acuerdo y echar a andar un estatuto de autonomía que luego los que vinieron detrás en 1979 con un nuevo régimen democrático en España, con la Constitución del 78, volvieron a echar a andar. Y decía también en euskera que para nosotros el autogobierno no es un fin en sí mismo, para nosotros es una herramienta al servicio de los ciudadanos y lo entendemos así. Y el ejercicio del autogobierno lo entendemos así, no como una reivindicación política, sino como una acción de políticas públicas que realizamos en servicio de la ciudadanía vasca. Y además, creo que lo decía alguno antes que yo, también gozamos de unos niveles de autogobierno altísimos. Si miramos en derecho comparado a nuestro alrededor, veremos que existen pocas regiones con un nivel de autogobierno tan elevado. Tan elevado hasta el punto también por nuestro propio régimen económico especial, que es el concierto económico, que nos permite que de 100 euros que recaudamos en Euskadi,
94 se queden aquí y lo gestionemos nosotros. Pero decía también que tenemos que mirar al futuro, y el futuro tiene grandes retos para este país, para Europa y para el mundo en general, fruto de la globalización. Y para hacer frente a ese reto del futuro, el autogobierno tiene que prepararse, y nosotros estamos convencidos de que el Estatuto de Autonomía tiene que renovarse. Partimos de un suelo muy sólido, entendemos los socialistas, un suelo tan sólido como la Constitución, el Estatuto de Autonomía vigente y todo lo que nos ha permitido andar y aprender en estos 36 años, y también el concierto económico. Y quiero decir también algo que a Jesús Eguiguren, un compañero mío de partido, le gusta decir mucho, ¿no? Que el Estatuto de Autonomía Vasco tiene alma de pacto y cuerpo de ley, ¿no? Y es verdad, porque está asentado en un triple pacto. Un pacto entre vascos que pensamos distinto, que concebimos la vida de diferente manera y el sentir. Un triple pacto también, un pacto entre los territorios que componen Euskadi y un pacto entre Euskadi y España, un pacto entre el gobierno, la autonomía y el gobierno de España. Y creemos que así debe de seguir siendo. Tiene que seguir siendo conteniendo ese triple pacto en su seno. Y la propuesta que hacemos los socialistas para abordar esa reforma del Estatuto, y creo que muchos de ustedes ya lo conocen, es también reformar la Constitución española. Porque es verdad que han pasado muchas cosas desde 1978, desde 1979, cuando aprobamos el Estatuto de Guernica, tan importantes como la entrada en la Unión Europea, pero también como la igualdad de mujeres y hombres. En fin, hay muchas cosas muy, muy importantes que tienen que abordarse desde un punto de vista de reforma constitucional para abordar una reforma del Estatuto con garantías. Nosotros creemos que hay que reforzar el autogobierno hacia afuera, es decir, en todos estos años se han observado muchas disfunciones en el autogobierno vasco. A mí me ha tocado vivirlas en mis propias carnes, en primera persona, porque he tenido ocasión de estar en la gestión en el gobierno vasco y he visto cómo, por cómo tenemos configurado el modelo territorial en España, el gobierno de España puede invadir las competencias de las comunidades autónomas y de hecho las ha estado invadiendo. Por lo tanto, ese es uno de los graves problemas. También es verdad que el Estatuto de Guernica, bueno, se hizo en 1979 y yo creo que a día de hoy le faltan herramientas y queda un poco desfasado. Tenemos que recoger en ese estatuto que tenemos que hacer pues la realidad actual de las soberanías compartidas, la presencia en la Unión Europea de pleno derecho, pero también todo este mundo interdependiente y globalizado que nos rodea. Tenemos que recoger también las nuevas realidades sociales y económicas y políticas que ya están entre nosotros y que nos afectan directamente. Y sobre todo, y muy importante, tenemos que reconocer derechos iguales para los ciudadanos, derechos vinculados a su condición de ciudadanía y no a los territorios. Y también, por supuesto, tenemos que poner fin, y para eso es necesario e ineludible una reforma constitucional, acabar con la regresión autonómica. Y también los socialistas somos, al mismo tiempo que miramos hacia afuera, es decir, el autogobierno en relación al resto de comunidades autónomas, al gobierno de España, a la Unión Europea, a la globalización, también nos miramos hacia adentro. Creemos que tenemos que mirarnos hacia adentro. Estamos convencidos de que podemos organizarnos mejor. Tenemos un entramado institucional complejo que requiere una clarificación de las competencias, de que cada nivel tenga claro qué hace y tenga claro de qué financiación cuenta para hacer eso. Tenemos que acabar con las ineficiencias, porque no vamos a estar sobrados de dinero en el futuro. Ahí es uno de los grandes retos que tiene este territorio, ¿no? Somos demográficamente, vamos hacia el envejecimiento, y tenemos grandes nubarrones para nuestra solvencia y, por lo tanto, hay que acabar con las ineficiencias y con las duplicidades. Hay que garantizar igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y también tenemos que hablar de una cosa que es muy curiosa y que quizá el gobierno vasco sea el único gobierno del mundo al que le ocurra eso, que es que el gobierno que más competencias gestiona es el único gobierno que no puede decidir sobre los ingresos. Puede decir en qué lo gasta, pero no puede decir de qué ingresos necesita. Y con eso también los socialistas queremos hablar sobre eso, y eso es mirarnos hacia adentro. Bien, como decía, ese triple pacto de consenso
tiene que ser el que alcancemos en el futuro Estatuto de Autonomía cuando lo acordemos. Tiene que, por lo menos, concitar el mismo grado de consenso que el que tuvo en el año 79. Tiene que venir precedido, lógicamente, de diálogo, de búsqueda de acuerdos y de consensos amplios. Y nosotros creemos en los procedimientos. Los procedimientos son importantes y dentro de la legalidad. Es verdad que hemos tenido esta ponencia de autogobierno que nos ha permitido hacer un vistazo a los 36 años de historia estatutaria de Euskadi. Nos ha permitido ver las luces y las sombras del autogobierno en estos años para aprender para el futuro. Y nosotros lo hemos abordado en esa ponencia. El papel de los socialistas ha sido ir con una voluntad clara de hacer eso, una valoración del autogobierno para poder mirar al futuro con una cierta solvencia y desde el máximo rigor. La propuesta socialista, desde luego, ha sido una propuesta que hemos trabajado con muchísimo interés, con mucho esfuerzo. Ahí está mi compañera Isabel Celá, que ha sido la ponente, y con la voluntad, o diríamos con el objetivo, no de amortizar el autogobierno, sino justo lo contrario, de ampliarlo, de profundizarlo, de garantizarlo. Por lo tanto, queremos abordarlo para que exista un pleno desarrollo, es decir, que nuestro autogobierno se pueda desarrollar, para mejorar nuestra capacidad de autogobierno, para servir mejor a los ciudadanos y a los problemas que empiezan a tener hoy. Desde luego, el blindaje de las competencias es un punto ineludible desde nuestro punto de vista y tiene que servir sobre todo esa capacidad que tenemos fiscal para el desarrollo social de este país, ¿no? Y nosotros hemos puesto en el documento que registramos en la ponencia de autogobierno dos vías, ¿no? Nosotros somos partidarios de reformar la Constitución para abordar con muchas más garantías esa reforma estatutaria aquí en Euskadi, con muchas más garantías de éxito y de poder realmente hacer un mucho mejor Estatuto de Autonomía, y una reforma del Estatuto. Reforma de la Constitución y reforma del Estatuto. Porque también es verdad que pueden existir grupos en la Cámara que no quieran esperar a una reforma constitucional y quieran abordar la reforma estatutaria desde el marco actual. Y nosotros también en nuestro documento, bueno, hemos contemplado esa posibilidad. Es decir, bueno, en el caso de que el conjunto o la mayoría de los grupos de la Cámara deseen abordar la reforma estatutaria sin cambiar el marco constitucional, ¿cómo podemos hacer, ¿no? ¿Qué cosas podemos aportar los socialistas a una reforma en ese marco? Bueno, pues hemos identificado materias y algunos puntos concretos que nosotros revisaríamos hacia afuera y hacia adentro, como les he dicho antes. Y pondré algunos ejemplos y no me extenderé mucho porque quien tenga interés, pues ahí está la página web del Parlamento y el documento de los socialistas. Haría un preámbulo en el Estatuto de Autonomía, porque el actual no lo tiene. Y los preámbulos en las leyes son muy importantes, sobre todo en las leyes fundamentales. Y para nosotros, para los socialistas, el Estatuto de Autonomía debe jugar el papel de una constitución para los vascos. Incluiríamos el concepto de nación, sí. Incluiríamos el concepto de nación en el sentido en el que en Europa se utiliza el concepto nación. E incorporaríamos nuevos derechos para los ciudadanos vascos. Derechos como el de la renta de garantía de ingresos, que nos ha permitido soportar los peores embates de la crisis de una manera mucho más solidaria y mucho mejor y más sostenida que en el resto de España. Incorporaría el nuevo derecho que antes así era mencionado, el derecho a la vivienda. Ha sido una conquista de esta comunidad autónoma. Y también procuraría desencallar aquellas cuestiones que han dado problemas en estos 36 años de interpretación, como es la competencia de la seguridad social. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido, y con esto ya concluyo, una propuesta abierta y dinámica y al mismo tiempo concreta también, en base a dos escenarios posibles. Una apuesta por el autogobierno que consolide lo conquistado hasta ahora y que nos permita avanzar con seguridad, con garantías para una mejor vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, queremos una sociedad vasca igual en derechos y obligaciones, con más cohesión territorial y social, con una gestión pública, que es lo que nos exigen los ciudadanos, más transparente y más eficaz, revisando el autogobierno hacia afuera y hacia adentro. Porque estamos convencidos de que en naciones plurales como la nuestra, la mejor manera de gestionarnos y de gestionar todas esas diferentes soberanías que tenemos en el mundo actual es
la fórmula del autogobierno. Así que muchas gracias y bueno, espero luego otro turno. Jarraian, a continuación Borja Sémper, representante del Partido Popular, el Parlamento Vasco, portavoz del Partido Popular. Eskerrik asko, Juanjo. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que el hecho de haberme traído, Juanjo, la intervención por escrito me ayude a cumplir con la exigencia de los tiempos y sobre todo para no, a estas horas en las que estamos, no aburrirles demasiado. Por comenzar respondiendo también al guión planteado por la organización, gracias a Eusko Ikaskuntza por la invitación y además por el acierto en la organización de este acto, en relación con la evaluación o lectura del autogobierno que nosotros hacemos, que hemos tenido oportunidad también de compartir con el resto de grupos parlamentarios en el Parlamento, creo que casi como reflexión previa, porque si no estaríamos incurriendo en algún error y probablemente también en alguna injusticia, cabe recordar que el estado de las autonomías descentralizado política y administrativamente en el que vivimos, que es fruto de la Constitución española, es un modelo que ha permitido a nuestro país, un periodo de desarrollo económico, social y el alcance de determinadas cotas de seguridad y de certidumbre, de crecimiento económico y, como decía, de progreso social, como nunca en nuestra historia. Que la Constitución española y el Estatuto de Guernica vertebran y articulan políticamente Euskadi, por primera vez en nuestra historia. Y que configuran también, y se ha dicho, pero creo que es justo reconocerlo, configuran nuestra comunidad autónoma como la región europea con el nivel de competencias de autogobierno más amplio del mundo. Hoy que la política tiene mucho, o que el discurso político está plagado de muchos discursos y de referencias casi adanistas, yo creo que es justo también recordar que en unas circunstancias extraordinariamente complicadas, sin duda, en mi opinión, sin duda, extraordinariamente más complicadas que las que, por las que atravesamos hoy, circunstancias de incertidumbre, pero también, igual que atravesamos hoy, de necesidad de entendimiento y de acuerdo, los vascos de entonces y también los partidos políticos de entonces fueron capaces de superar diferencias importantísimas y construir con muchas renuncias. Y a mí me parece importante esto en política, la renuncia, y también con altura de miras, acuerdos de estabilidad y progreso que se concretaron en un estatuto de autonomía en el que tuvieron cabida todos los vascos y que supuso una enorme esperanza de convivencia en tolerancia y en paz. Y yo creo, y el Partido Popular en Euskadi está absolutamente convencido, que es el acuerdo, que son la Constitución y el Estatuto de Autonomía los que salvaguardan y potencian nuestro concierto económico, que, por cierto, pasó de ser transitorio e indefinido en 2002, como ustedes saben, gracias al impulso de un gobierno presidido en Madrid por el Partido Popular. El concierto económico supone la principal seña de identidad de nuestro autogobierno, encaje perfecto y necesario en la España constitucional y herramienta de gestión y competitividad, como se ha demostrado, como queda acreditado, a lo largo de estos últimos años. Pero el Estatuto de Autonomía, y siendo esto importante, no solo configuró políticamente Euskadi por primera vez en su historia, insisto, esto es muy importante, sino que más allá ha supuesto y supone una oportunidad de crecimiento económico, de estabilidad y de progreso social, así como de consolidación de elementos culturales propios. Yo estoy absolutamente convencido que sería imposible de entender, por ejemplo, el progreso del conocimiento y consolidación del euskera sin el Estatuto de Autonomía y sin las leyes que de él emanan. Yo estoy convencido que el acuerdo puede o no, traer progreso. Lo que estoy absolutamente convencido es que el enfrentamiento seguro que no trae progreso. Y así el desarrollo de nuestra autonomía ha funcionado durante las últimas décadas y ha sido capaz de resolver también los puntuales problemas de interpretación, claro que sí, que han existido. Porque en la vida hay sombras y en la política también, pero en la política, como en la vida, esas sombras se resuelven. Si hay voluntad, eso en la vida y en la política con los marcos, con las leyes de las que nos hemos dotado. Porque las sociedades democráticas, y esto es algo que en Euskadi probablemente nos lo tenemos que repetir mucho más, las sociedades democráticas, las sociedades modernas, son sociedades con conflictos, son sociedades con discrepancias,
las sociedades plurales y modernas dirimen sus diferencias con la aplicación de la ley de la que se dotan. Pero habiendo discrepancias y habiendo conflictos, también tengo que decir que el acuerdo ha sido infinitamente superior a la discrepancia, porque la realidad se impone. Muchos de ustedes sabrán que esta misma legislatura, esta legislatura que ahora acaba, o que ya ha acabado, pero que no sabemos cuándo va a tener nuevas elecciones, el Gobierno vasco y el Gobierno central, en el marco estatutario y en el marco constitucional, han llegado a 58 acuerdos de colaboración o encomienda de gestión sobre competencias estatales. 58. O que se aprobó el 21 de abril de 2014 una importante ley que modifica el concierto económico que nos otorgó a los vascos, a las diputaciones forales, la posibilidad de gestionar 5 nuevos impuestos. O que tenemos, por ejemplo, el acuerdo en ciernes en materia educativa que servirá para financiar con 40 millones de euros la implantación de la formación profesional básica, así como los nuevos itinerarios de tercero y cuarto de la ESO previstos en la LOMCE. Por no hablar de muchas leyes que han tenido también el acuerdo y el respaldo de formaciones vascas. En definitiva, yo estoy absolutamente convencido y nosotros defendemos que el Estatuto de Autonomía ha sido y es un buen negocio para los vascos. Ha sido y es una oportunidad de entendimiento, de convivencia entre diferentes, de estabilidad y de progreso. Y la prueba irrefutable la podemos tener en la comparación de lo que era Euskadi hace 40 años y lo que es hoy. Y con respecto al segundo planteamiento, el planteamiento que puede hacer el Partido Popular en relación con el autogobierno o con la actualización, la llamada actualización del autogobierno, yo tengo que decirles también que a lo largo de estos años y en paralelo a este relato que les he hecho, los partidos políticos en Euskadi nos hemos posicionado de manera dispar sobre el autogobierno, es cierto, como por otra parte es lógico. Los partidos independentistas, como el Partido Nacionalista Vasco, han situado cíclicamente el autogobierno vasco, a mi juicio, como un elemento de reivindicación política e instrumento de confrontación permanente con el Estado. Para mí es un lamento esta noria vasca que se mueve pero no avanza, y como lamento lo comparto con ustedes. Yo creo que en Euskadi no interesa tanto debatir sobre cómo gestionamos nuestro autogobierno como de generar confrontación. La política vasca, a mi juicio, está injustamente protagonizada por la queja de quienes gobiernan antes que por la dación de cuentas. ¿Cuánta parte del debate en Euskadi se destina a revisar la gestión de quienes nos gobiernan aquí en Euskadi con el alto nivel competencial que todos hemos compartido que tenemos? ¿Cuánta parte del debate político en Euskadi se dedica a estudiar y evaluar la potencialidad no aprovechada? Nuestro sistema de autogobierno no es un problema. En todo caso, tiene problemas que resolver, que no es lo mismo. Nuestro sistema de autogobierno, como cualquier otro, claro que sí, se puede modernizar, se puede mejorar, se puede cambiar, claro que sí. Pero con objetivos ciertos, reales y consensuados, para garantizar el bienestar de los ciudadanos y para la mejora, en definitiva, que esto es para lo que estamos en política, hacemos leyes, para la mejora de los servicios públicos, no para dar respuesta a intereses legítimos, pero en cualquier caso intereses partidistas. El Estado autonómico descentralizado ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de España, lo he dicho antes, y de Euskadi, también lo he dicho. Pero es necesario hoy, corregir duplicidades de gestión y de gasto, reordenar y racionalizar la administración pública para que ésta deje de ser una carga financiera desproporcionada para los ciudadanos. Este es, a mi juicio, el verdadero debate que debemos afrontar con inmediatez y con urgencia en Euskadi y en el conjunto de España. Es necesaria una clarificación competencial en Euskadi que dé más protagonismo a las administraciones locales y a las diputaciones forales. Nosotros creemos que las reformas que necesita Euskadi no son tanto estatutarias, reformas a las cuales no nos negamos, y obviamente no nos negamos al debate y en su caso no nos negamos a afrontarlas, pero mucho más importantes son
las reformas de las normas que vertebran política y administrativamente Euskadi de puertas para adentro. Por eso defendemos, por ejemplo, la reforma de la Ley de Territorios Históricos, que acabe con el afán centralizador demostrado por los sucesivos gobiernos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que dé también más protagonismo, fuerza y capacidad política y de gestión a los territorios históricos. El Estatuto de Autonomía de Guernica contempla herramientas para su perfeccionamiento y nosotros defendemos que se puede abrir un debate para que desde la lealtad al Estatuto profundicemos en su perfeccionamiento, con la mirada puesta a la mejora del bienestar, como les decía antes, de los ciudadanos. Pero el debate está viciado desde el momento en el que se plantean posibles reformas, no como herramientas de gestión o como mejora de esas herramientas de gestión, sino como pasos hacia otras cosas. Como se evidenció en la ponencia de autogobierno, y termino, Juanjo, el Partido Nacionalista Vasco, y hago una referencia porque es el principal partido de Euskadi, una referencia ineludible, esto le gustará a Andoni, pero es así, el Partido Nacionalista Vasco vio en el Estatuto de Autonomía no un punto de encuentro, no una herramienta de gestión o de progreso, sino que vio en el Estatuto de Autonomía un peldaño. Peldaño que ahora se pretende superar con ese indefinido nuevo estatus, manteniendo de esta manera sine die, un debate abierto que nunca seremos capaces de cerrar, preguntándonos siempre quiénes somos. Nosotros creemos, y ahora sí, que Euskadi necesita políticas eficaces, centradas en dar respuesta a los problemas reales que tenemos planteados los vascos, que sirvan, en definitiva, al interés público. Tenemos un potencial enorme. Nuestro Estatuto de Autonomía es un potencial enorme para Euskadi y para los vascos. Solo hace falta que conduzcamos el Ferrari como lo que es, como un Ferrari y no como un 600. Muchas gracias. Amaitzeko hau lehenengo ronda, para finalizar esta primera ronda, Gorka Maneiro, representante de UPyD. Cuando quieras, Gorka. Muchas gracias, Juanjo, un placer. Gracias a todos por asistir a esta interesante mesa redonda, donde vamos a decir todos cosas tan interesantes. Ciertamente, el señor Ortúzar, en el inicio de su intervención, ha definido perfectamente bien qué es el nacionalismo, qué es cualquier nacionalismo. El señor Ortúzar empezaba en su intervención diciendo que existen quejas, existen pesares, existen protestas. Y eso es el nacionalismo, una queja permanente, porque los nacionalistas son insaciables. Y frente a esa pretensión del nacionalismo de querer seguir dando pasos hacia la independencia, los que no somos nacionalistas tenemos que defender y hacerlo sin complejos más bienestar y más igualdad para todos. Y tenemos que decirles a los nacionalistas, aunque sean muchos, especialmente en Euskadi, que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que es mejor unir que separar. Y que no tiene sentido, por lo tanto, pretender separar a conciudadanos que pretendemos vivir juntos y mucho menos en esa comunidad política que se llama Europa. Dicho esto, tengo que decir también que tanto la Constitución Española de 1978 como el Estado de las Autonomías que configuró el propio Estatuto de Guernica proporcionaron al conjunto de los ciudadanos españoles altos niveles de prosperidad y bienestar durante décadas. Esto es cierto, esto es un hecho refutable. Pero que casi 40 años después, y a la vista de los resultados obtenidos y la propia evolución del Estado de las Autonomías, consideramos indispensable actualizar y reformar todas estas leyes vigentes y hacerlo además sin ningún tipo de complejos. Y que estas reformas deben tener como objetivo modernizarnos como país y alcanzar y proporcionar más igualdad y más bienestar para todos. Y, evidentemente, impulsar esas reformas legales a través de los procedimientos legales establecidos, porque, en fin, en eso consiste la democracia. El objetivo de la reforma de la Constitución española que nosotros defendemos, que llevamos defendiendo, de hecho, desde el año 2007, cuando prácticamente nadie hablaba de ello, no es o no debe ser acomodar, contentar o colmar los objetivos y las pretensiones de los nacionalistas, cosa que es materialmente imposible porque son insaciables,
sino defender los intereses generales de la inmensa mayoría. Los nacionalistas están en su perfecto derecho de, en fin, mantener ese lema de primero nosotros o lo mío es mío y lo tuyo es de los dos, pero, en fin, los que no somos nacionalistas tenemos que defender el interés general del conjunto de los ciudadanos. Bien, hemos estado 2 o 3 años en la ponencia. Hemos escuchado allí a personas muy interesantes, sus reflexiones y sus propuestas. Creo que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco para poner en marcha esta ponencia no tenía más que un objetivo, que es ganar tiempo para esperar a la debilidad del Estado y en el momento en que el Estado fuera más débil, seguir dando pasos hacia la independencia. El Partido Nacionalista Vasco o el propio Gobierno podía haber presentado un texto articulado para la modificación del Estatuto, pero no quiso. Ha preferido tenernos entretenidos en esa ponencia. Y creo que 3 años después, pues los partidos políticos que hemos estado en esa ponencia pensamos exactamente igual al principio que al final, con lo cual creo que no ha habido ningún avance sustancial. En cambio, sí que tengo que reconocer que en esa ponencia han pasado por allí personas muy interesantes que han dicho cosas que nosotros compartimos. Por ejemplo, la necesidad de reformar la Constitución española con carácter previo a cualquier tipo de modificación del Estatuto de Guernica. Esto es algo que defendieron varios ponentes y que nosotros también defendemos. La necesidad de reformar el Estatuto de Guernica. Muchos ponentes lo defendieron y nosotros también. La necesidad de reformar el entramado institucional vasco, el cual provoca duplicidades, ineficiencias y desigualdad, y por lo tanto la necesidad de reformar la Ley de Territorios Históricos. Se han dicho otras cosas interesantes, no dichas por UPyD, sino por otros ponentes que incluso no fueron invitados por UPyD, como que el concierto económico y el correspondiente cupo suponen una asimetría evidente que provoca agravios y desigualdad. También esto lo compartimos. O que la celebración de un referéndum o consulta sobre la independencia de una parte del territorio nacional contradice el principio de que la soberanía reside en el pueblo español e implica privar al resto de los españoles del derecho a decidir sobre la existencia y continuidad de su propio Estado. También se ha dicho en esa ponencia, y compartimos, que en ningún país federal del mundo existe la categoría de los derechos históricos. Yo creo que ni federal ni de ningún tipo no existe nada parecido a esto que se reivindica aquí por parte de determinados partidos políticos. No existen los derechos históricos. La teoría de los derechos históricos es teoría preliberal, anterior a la Revolución Francesa. También se ha dicho, y es algo que compartimos, que el nacionalismo, antes o después, siempre termina rompiendo la sociedad. La ciudadanía, es algo que también se ha dicho, es el conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidas por el Estado de Derecho a cada uno de nosotros. No está basada en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, genealógica, religiosa o racial predeterminada, sino exclusivamente en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente. Algo también que me parece interesante se dijo: todo ciudadano puede decidir, pero ninguno puede decidir que los demás no decidan sobre lo que él va a decidir. Y realmente en esto se basa el derecho a decidir que defienden los nacionalistas. Nosotros sí estamos de acuerdo con el derecho a decidir, pero el derecho a decidir del conjunto de los ciudadanos, no solamente de una parte. El derecho a decidir que plantean los nacionalistas realmente lo que pretende es que haya una parte del Estado que no pueda decidir sobre asuntos que efectivamente le afectan, como puede ser el modelo territorial del Estado o el futuro del país. Las capacidades de autogobierno de Euskadi dependen del conjunto de las leyes del Estado y su última finalidad no es independizarse de él, sino ayudar a que funcione mejor la ciudadanía de todos. Por tanto, es admisible que defienda sus peculiaridades administrativas, pero es exigible también que atienda al funcionamiento armónico del conjunto del Estado. El concierto económico vasco supone un privilegio. Aquellos supuestos derechos que no pueden extenderse al resto de conciudadanos no son derechos, sino privilegios. La autodeterminación en España es la facultad que tiene el conjunto de los ciudadanos de cambiar la Constitución. En fin, cosas muy interesantes que hemos escuchado en esa ponencia y que nosotros compartimos. Se ha dicho por parte de algún interviniente que
en su caso, está a favor del autogobierno. Nosotros estamos a favor de que el autogobierno del que disponemos lo utilicemos bien, porque el autogobierno vasco se puede utilizar, como ha hecho el Partido Nacionalista Vasco durante los últimos 3 años y medio, para impulsar recortes sociales, o se puede aprovechar para aprovechar y defender o aprobar determinadas leyes, ¿no? Es decir, el autogobierno podía haberse aprovechado, por poner otro ejemplo, para aprobar en Euskadi una ley de transparencia. Sin embargo, 3 años y medio después de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, no tenemos una ley de transparencia. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que el autogobierno se utilice, pero se utilice en beneficio de los ciudadanos. ¿Reformas? Sí. ¿Cambios? Sí. ¿Actualizaciones? Sí. ¿Para dar la razón a los nacionalistas? No. ¿Para contentar a los nacionalistas? No. ¿Para asumir el proyecto político de los nacionalistas? No. ¿Para aceptar las mentiras de los nacionalistas? No. Reformas, todas las que sean necesarias, pero para defender más igualdad y más bienestar para todos. Voy a decir algo revolucionario, aparte de las cosas que ya he dicho. Los representantes políticos vascos, además de tener el derecho a defender los intereses de los vascos, como ciudadanos españoles, estamos obligados a defender también el interés general de España y, por tanto, el de los ciudadanos españoles. Creo que esto debe también quedar así. Formamos parte de un país que se llama España y, por lo tanto, tenemos que pensar en el interés general del conjunto de los ciudadanos españoles. Y no solamente eso, diría más, en el conjunto general, en los intereses generales del conjunto de los ciudadanos europeos, porque, al fin y al cabo, Europa es, sin duda, el futuro. Telegráficamente, para ir terminando, no sé cuánto tiempo me queda, que me quedan 8 minutos, nueve. Dos minutos. Algunas reformas concretas que defendemos. Reforma de la Constitución española. ¿Para qué? Para racionalizar y modernizar el Estado autonómico, para clarificar y cerrar la distribución de competencias entre Estado, comunidades y entes locales. Y así no haya ningún tipo de conflicto competencial y quede claro qué competencias tiene el Estado, o incluso Europa, qué competencias tiene la comunidad autónoma o qué competencias tienen los ayuntamientos. Reforma de la Constitución para ir hacia un Estado federal, sí, pero federal, simétrico y solidario. Es decir, ni confederal ni asimétrico, sino federal, para garantizar la máxima igualdad para el conjunto de los ciudadanos. Un Estado federal constituido por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias, sin que haya ningún tipo de privilegio y sin ningún tipo de desigualdad. Ya veo que algún nacionalista que anda por ahí sentado me dice que sí, que está de acuerdo con estas propuestas. Defendemos también que la educación sea competencia del Estado. Nos parece que es algo positivo. Proponemos también la supresión de los regímenes fiscales excepcionales y, por tanto, la supresión del concierto económico vasco y del convenio navarro. Los progresistas que defienden la igualdad supongo que compartirán esta idea. Defendemos también la supresión de la disposición adicional primera de la Constitución que consagra los derechos históricos de los territorios forales. También pensamos que es indispensable proceder a una fusión de municipios. Hay infinidad de municipios pequeños que no pueden servir como corresponde a los ciudadanos. Hay que ir hacia una fusión. Pensamos también que hay que suprimir las diputaciones provinciales, que hay que suprimir el Senado y que hay que avanzar en la consecución de un Estado que sea verdaderamente laico. Hay que profesionalizar la justicia, descolonizarla de los partidos políticos, hay que suprimir los aforamientos y hay que reformar la ley electoral. Y hay que incluir en la Constitución el derecho a la información de los ciudadanos. Todas estas cosas hay que hacer. Todas estas son reformas que nosotros consideramos indispensables. Y alguno dirá, ya, pero esas últimas que has planteado no forman parte de lo que es el autogobierno. Claro, sí forman parte del autogobierno. Se trata de tener leyes mejores para que el conjunto del Estado funcione mejor. Y en relación al Estatuto de Guernica, pues parecido, ¿no? Efectivamente, defendemos la reforma del Estatuto de Guernica, defendemos la reforma
de la Ley de Territorios Históricos. Lo hemos planteado, de hecho, en el Parlamento Vasco en varias ocasiones. Pensamos que una comunidad autónoma como Euskadi, de apenas 2 millones de habitantes, no tiene sentido que tenga 4 gobiernos, 4 parlamentos, 3 haciendas, 251 municipios, la mayoría de ellos minúsculos. Todo eso pensamos que habría que reformarlo. Creo que son propuestas razonables, son propuestas progresistas. Por lo tanto, y termino ya mi última frase, reformas sí, pero para que haya más bienestar y más igualdad para todos. Y como empezaba, termino diciendo que es mejor unir que separar y que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que no necesitamos más nacionalismo, sino menos. Es decir, necesitamos más igualdad y más bienestar para todos. Gracias. Eskerrik asko, bostei. Moderatzaile naizenez, como moderador me corresponde abrir un turno ahora entre nosotros. Pensaba empezar con una pregunta meliflua, permíteme la expresión, que es preguntaros desde el buenismo en qué estáis de acuerdo y en desacuerdo, pero creo que todo el mundo hemos tenido muy claro dónde puede haber un punto de encuentro y dónde hay desencuentro. Como no lo voy a preguntar así, sí quiero preguntar una cuestión. Creo haber entendido que hay un acuerdo, ese sí, en la necesidad de una reforma, actualización, reelaboración del autogobierno, califiquémoslo como fuera, ¿no? Y que hay diferentes concepciones de un término que ha generado efervescencia y que hasta Gorka lo admitía, es el derecho a decidir. Metodológicamente, ¿estáis de acuerdo en la idea de trabajar primero en aquello en lo que hay acuerdo, que es analizar qué grado de competencias hemos de avanzar, mejorar, llevar adelante y dejar en paralelo, pero en otro instrumento, el derecho a decidir, o deben de ir fusionados en un solo elemento de reformulización del autogobierno? ¿Deben de ser 2 elementos paralelos pero no unidos y que tengan 2 reformulaciones distintas aunque vayan en paralelo, o deben de vincularse a un solo instrumento? Una respuesta, si es posible, telegráfica de tuit, que ahora vivimos la política después de tuit, presencial, con mucho más dinamismo si se quiere. Andoni. Yo creo que deben ir juntas, no las podemos escindir. Otra cosa es que si hacemos un ejercicio de sinceridad y de honestidad, todos los partidos o unos cuantos de los partidos que veamos que hay agua en la piscina suficiente para entrar en esto, podamos empezar por lo que es más fácil, pero sabiendo que al final va a haber que llegar a lo difícil y va a haber que hablar de lo difícil. Porque si no, el peligro que corremos es que nos pongamos de acuerdo, si esto fuera una partida al MUS, en la pequeña y en los pares, pero no estemos ni en la mayor ni en el juego. Entonces, probablemente se distorsionaría todo el proceso, ¿no? Yo creo que el ejercicio del derecho a decidir, el derecho a decidir y su ejercicio pactado, porque nosotros juntamos las dos cosas, nosotros somos partidarios de reconocer el derecho a decidir, de que tenga un sustento jurídico, y ofrecemos pactarlo para que nadie se sienta violentado por ese un nuevo derecho que dicen que es una invención nacionalista. Yo creo que no es una reivindicación abertzale, es una reivindicación en todo caso democrática. O sea, nosotros estamos a favor del derecho a decidir, de pactar su ejercicio, pero queremos que se hable de esto y queremos que se llegue a una formulación. Si aprovecháramos todo lo que nos une, pero luego llega el momento de que, hoy me alegra muchísimo de oírle a Idoia Mendia hablar del término nación como un término aceptable. Luego ya definiremos, ya sé que tu concepción de nación y el mío no es el mismo, pero por lo menos ya nos une no demonizar una palabra, ¿no? Entonces yo creo que ese es un avance importante. También tenemos que hablar del derecho a decir, tenemos que hablar de lo que es para cada uno de nosotros nación, de lo que es ser sujeto político. No solo nos podemos quedar en lo fácil, hay que quedarse en lo fácil, pero también hay que meterle, hincarle el diente a lo difícil. En nuestra opinión, el derecho a decidir no solamente poder decidir nuestro futuro libre y democráticamente, que lo es decir, no solo el derecho a autodeterminación, es también una nueva forma de entender y hacer la política, y que parte de la soberanía, que parte de que
nosotros mismos, nosotras mismas, en nuestra propia comunidad política, podamos decidir sin límites todas nuestras políticas, lo cual a día de hoy es imposible. Yo hablaría de que el derecho a decidir es un espacio democrático de encuentro, entre otras cosas, porque es el único que posibilita que todos los proyectos políticos no solo se puedan debatir en igualdad de condiciones, sino que incluso se puedan materializar, ya que a día de hoy, en el actual marco jurídico político, el proyecto independentista, por ejemplo, no es materializable. Por lo tanto, las reglas del juego no están consensuadas, o por lo menos no respetan a todas las partes o a todos los proyectos. En cualquier caso, sobre el tema del estatuto de autonomía que planteabas, si hay cierto consenso social en cuanto a que el estatuto de autonomía ha sido bueno para la comunidad autónoma vasca, yo creo que a día de hoy el consenso es más amplio todavía en cuanto a que esa fase está agotada. Que está agotada hace ya bastante tiempo y que en ese sentido la política vuelve a ir por detrás de la sociedad. Ya hace ya bastante tiempo que agentes políticos y sociales muy importantes de este país ya vienen diciendo que esa fase está agotada, que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Y no solo eso, estamos en fase de regresión, como se ha mencionado por parte de varios interlocutores. Es decir, el Estado no solo se limita a... Vuelvo a reincidir en la palabra, no solo nos limita nuestro propio margen de decisión, sino que encima está habiendo una regresión, se nos está quitando capacidad para poder decidir. Y esa realidad es la que no solo vivimos, sino que sufrimos en el día a día, en las decisiones prácticas que se pueden tomar o no se pueden tomar. En nuestra forma de entender las cosas, un nuevo estatus político no puede pasar solo por completar el Estatuto de Autonomía. Tiene que ir a hacernos realmente dueños como comunidad política de todas las competencias que necesitamos para poder satisfacer las necesidades de la gente que vive aquí. Ese debe ser el objetivo. Y desligar el derecho a decidir de todo eso a día de hoy, en pleno siglo XXI, me parece que sería absurdo. Bueno, yo creo que con los problemas que aquejan a nuestra sociedad y al conjunto de las sociedades de nuestro entorno, creo que lo mínimo que a mí, yo por lo menos me siento de alguna manera obligada a ser absolutamente sincera con mis votantes y con el conjunto de la ciudadanía de este país, que es a la que me debo, porque cuando me siento en el escaño del Parlamento Vasco no represento solo a los votantes socialistas, no represento solo a los votantes socialistas vizcaínos, sino que aspiro a representar y responder a lo que reclama el conjunto de la sociedad vasca. Y, por lo tanto, yo creo que no podemos abordar un debate sobre el derecho a decidir haciéndonos trampas en el solitario, ¿no? Primero, porque no creo que esté en las preocupaciones de la gente, teniendo en cuenta, y me voy a mover exclusivamente con el medio oficial del Gobierno que hace encuestas, que recientemente en una de las últimas dijo que solo el 19% de los vascos abogaban por la independencia y tenían un amplio grado de satisfacción en una banda muy ancha sobre el autogobierno, ¿no? Luego, yo desde luego creo que tenemos que tener claro, en primer lugar, el autogobierno. Cuando hablamos de autogobierno, cada una de las fuerzas políticas, ¿para qué hablamos del autogobierno? ¿Hablamos del autogobierno para dar mejores servicios a nuestros vecinos? Darles una mayor calidad de vida, una mayor seguridad cuando sean mayores, mayores oportunidades a nuestros hijos e hijas con una buena educación, con unas buenas universidades. Aquí veo al rector de la UPV de Euskadi. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando del autogobierno como un peldaño para caminar hacia otra estación, la que sea, la que dice Asier o la que dice Andoni? Bueno, yo creo que esa es la primera cuestión. Nosotros hablamos de autogobierno para mejorar la vida de los ciudadanos, para tener verdaderas capacidades y poder desarrollar con esas herramientas buenas políticas públicas en beneficio de los que viven en este país. Si vamos a entrar en el debate del derecho a decidir, y a mí, desde luego, me ha retrotraído al pasado las palabras de Asier en su primer turno de palabra, cuando absolutamente en su oferta a PNV, Podemos, Ezker Anitza sobre un nuevo marco estatus jurídico para Euskadi excluye a otros partidos simplemente porque no abogamos, no por el derecho a decidir, porque yo no estoy en contra de que los vascos decidamos, no,
pero que decidamos sobre acuerdos que hayamos alcanzado previamente los partidos políticos, que para eso estamos, porque yo creo en el papel fundamental de los partidos políticos en la vida política, y que luego se sometan a refrendo de los ciudadanos vascos. Creo que eso construye sociedades. Lo contrario divide, y el ejemplo lo tenemos muy cerca, y es Cataluña. Es que os quedo ya, Borja. Entiendo que haces dos planteamientos, o dos... Uno, si hay una... que has venido a decir que había un acuerdo sobre la actualización del estatuto, la necesidad de actualizarlo, y otro sobre el derecho a decidir. Empezando por el primer lado... Yo no creo que haya un acuerdo sobre la necesidad de actualizar el Estatuto de Autonomía porque nadie ha hecho ninguna propuesta concreta en sede parlamentaria sobre en qué hay que actualizar el Estatuto de Autonomía. No hay un texto articulado, no hay algo sobre lo que nos podamos posicionar, sobre lo que los grupos parlamentarios podamos debatir en concreto y plantear en su caso una aprobación donde toca, que es en el Parlamento Vasco. Nosotros nos parece, insisto, nosotros no nos cerramos a reformar el Estatuto de Autonomía porque como cualquier norma de estas características contempla también los mecanismos de transformación, de modificación, como lo tiene la Constitución española o como lo tiene cualquier norma fundamental de cualquier país o de cualquier región. No nos cerramos. Lo que creemos es que lo importante es que nos podamos posicionar sobre algo concreto. Y en tanto en cuanto ese debate se produce, no seré yo el que diga que le parece un debate apasionante, porque no me lo parece, me parecen otros mucho más urgentes y más necesarios. ¿Cómo es posible que en Euskadi la ley de aportaciones esté prorrogada desde el año 2011? La ley de aportaciones, nada más y nada menos. ¿Cómo es posible que hayamos tenido hasta hace pocos días, no hayamos tenido hasta hace pocos días, una ley municipal en Euskadi? Hasta hace pocos días, ¿eh? Y además una ley municipal aprobada por dos partidos, dos partidos con una amplia representación parlamentaria, sin duda, pero al final dos partidos en una sociedad que es absolutamente heterogénea y que tiene muchos partidos políticos. ¿Cómo es posible que no abordemos con decisión y con valentía la reforma y la actualización y la modernización, eso sí, de la Ley de Territorios Históricos, por ejemplo, que afecta nada más y nada menos a instituciones tan importantes como las diputaciones forales? Ahí es nada. ¿Cómo es posible que no abordemos con seriedad y con profundidad en Euskadi sin depender de nadie, ¿eh? Porque esto no nos obliga a depender de nadie. ¿Cómo es posible que no abordemos con decisión y con determinación debates sobre nuestro propio entramado institucional, este del que antes decía de puertas para adentro? Esto en cuanto al autogobierno y con respecto al derecho a decidir, yo que soy partidario y a mí me gusta plantear los debates o abordar debates que se plantean, mejor dicho, con transparencia y con claridad. Yo creo que el llamado derecho a decidir es un eufemismo, inteligente, por cierto, inteligente, pero no deja de ser un eufemismo para referirse a lo que antes en la tradición nacionalista se llamaba derecho de autodeterminación y que en definitiva desemboca en el derecho a la independencia. Que yo no diré que no sea un debate que no se pueda plantear, lo que sí pido es que se haga con claridad y con transparencia. Me parece mucho más importante que debatir sobre la herramienta, porque en el fondo debatir sobre el derecho a decidir es debatir sobre una herramienta, me parece mucho más importante que debatir sobre eso, me parece importante debatir sobre el contenido de lo que se quiere someter a votación a los ciudadanos. Y esto es lo que se hurta del debate político en Euskadi. Hay dos grandes tradiciones, hay dos posicionamientos políticos, de una manera genérica, como todas las generalizaciones es injusta, perdónenme, pero hay dos posicionamientos políticos en Euskadi que vendrían a concretarse en unos partidos políticos que tienen la consecución de la independencia de Euskadi como objetivo político, cada uno con sus formas, con sus tiempos y con sus maneras, y aquí englobaríamos, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, al Partido Nacionalista Vasco y la Izquierda Abertzale, unos de una manera, con unos tiempos y con una terminología política, y otros con otra, y otros partidos que, con sus matices también y con sus grandes diferencias también, no creemos en la independencia de Euskal Herria. Y creemos que los vascos nos va a ir mucho mejor desde el entendimiento, desde el acuerdo con el resto de España, integrados en Europa. Y creo que ese debate en el mundo nacionalista provoca un juego que lleva a unos y a otros a manifestarse y a posicionarse de una determinada manera y en este caso toca el derecho a decidir. Porque probablemente el Partido Nacionalista Vasco no puede hablar con claridad de que lo que quiere la independencia de Euskal Herria y el derecho a decidir es un buen eufemismo y la izquierda abertzale se agarra ahí, pero por lo menos, y esto lo he reconocido en muchas ocasiones, tiene la honestidad para defender también políticamente en el sede parlamentaria y donde sea que su objetivo político es la consecución de la independencia de Euskadi. Y así es muy difícil debatir. Así es muy difícil entrar al contenido del debate para llegar a acuerdos o para llegar desde las renuncias, como hicieron en la transición, como se hizo con la aprobación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, es absolutamente complicado llegar a acuerdos y entendimientos. A mí me resulta muy complicado, al Partido Popular de Euskadi le resulta muy complicado acordar algo
en materia estatutaria, de una hipotética reforma estatutaria con el Partido Nacionalista Vasco, y no hablemos ya en Madrid, muy complicado, porque lo que se nos cuenta es que esto es una política de peldaños, de ir accediendo y subiendo en determinadas cotas que nos lleven a no sé dónde. Y así nosotros no, o en ese escenario y con esos, y con esas reglas, nosotros, pues ustedes entenderán que tenemos, si no imposible, si muy difícil, el acuerdo y el debate. Bueno, en relación al derecho a decidir, creo que en mi primer turno ya he explicado lo que humildemente pienso que es el derecho a decidir. El derecho a decidir evidentemente existe, corresponde a los ciudadanos y es consustancial a la democracia, pero evidentemente se decide en el marco de las competencias de las que dispongamos. Es decir, si por ejemplo queremos reformar el modelo del Estado, tenemos que decidir el conjunto de los ciudadanos españoles. Si queremos reformar la Constitución española, lo mismo. Si queremos impulsar determinadas reformas o decidir el futuro del país, tenemos que decidirlo todos los ciudadanos españoles. Ese derecho a decidir sí existe. Y, por supuesto, en Euskadi, en el marco de nuestras competencias, también podemos impulsar una serie de reformas legales o aprobar determinadas leyes. Por ejemplo, tenemos la capacidad de aprobar una ley de transparencia. Sin embargo, pues bueno, a este gobierno, pues en los últimos 3 años y medio, no le ha dado tiempo a presentar ninguna. Podemos modificar la ley de territorios históricos, tenemos esa capacidad, tenemos ese derecho, sin embargo, no ha sido posible por unas cosas o por otras. Podemos modificar la ley electoral vasca, sin embargo, pues tampoco hay acuerdo para ello. Eso podemos hacerlo, ese es el derecho a decidir. Pero si estamos hablando de la Constitución española, del modelo territorial del Estado o del futuro de España, pues evidentemente eso tenemos que decidirlo el conjunto de los ciudadanos españoles. Ya sabemos que los nacionalistas querrán decidirlo ellos solos, pero no puede ser, va a ser que no. Es materialmente imposible. Sería una ilegalidad. Están en su derecho pretender defenderlo, pero evidentemente es imposible. El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna parte del mundo. El derecho a la autodeterminación, entendido como lo entienden los nacionalistas. Y en todo caso, ya digo que es mejor unir que separar. No tiene sentido en el siglo XXI levantar fronteras entre conciudadanos. El futuro es Europa, sociedades abiertas, sociedades de ciudadanos libres e iguales, y tratar de levantar fronteras entre comunidades políticas y además, en nuestro caso, muy reducidas, yo entiendo que no tiene ningún sentido y además sería muy perjudicial para los intereses del conjunto de la ciudadanía. Vamos a abrir un turno en el que cabe una potencial réplica. Yo quería hacer una pregunta. Si en lugar de hablar de decidir, hablamos de consultar y decimos, como dice el texto estatutario y el texto constitucional, el derecho a ser consultado sobre decisiones políticas de especial trascendencia, ¿bajo qué premisas es posible una consulta no vinculante en una decisión política de especial trascendencia? ¿O se entiende que no es posible democráticamente una consulta que está prevista constitucionalmente sobre una cuestión política de especial trascendencia? ¿Es posible encontrar un punto de encuentro en ese concepto o no, o tampoco? Yo, Juanjo, creo que va a ser difícil encontrar una respuesta a eso. Te voy a decir por qué, porque yo creo que esta última intervención que hemos hecho todos es un buen reflejo de lo que ha pasado en la ponencia. Y es que llevamos jugando al esconderite 3 años. Y al PNV le ha tocado quedarse, ¿no? Eso es cuando te quedabas en el esconderite y tenías que buscar a los demás. Ah, pero los demás se esconden. Lo acabamos de ver aquí ahora. La confusión entre derecho a decidir e independencia. Está claro que no son la misma cosa. La confusión entre que los nacionalistas queremos el autogobierno por ambición nacionalista y otros quieren el autogobierno porque es progreso. No, a ver, el derecho a decidir es el derecho a decidir. La independencia podría ser la consecuencia de un ejercicio del derecho a decidir. Y quedarse en España podría ser otra consecuencia del ejercicio del derecho a decidir. Y cambiar la Constitución española es la consecuencia del derecho a decidir que tiene el pueblo español. Sí existe el derecho a decidir, lo que pasa es que lo tienen unos y otros no lo tenemos. Maneiro, no, es así. Fíjate, en tu sacrosanta Constitución española hay un derecho a decidir
que nunca se ha usado, pero que se le da a una comunidad, que es la Comunidad Foral Navarra, para que se pueda integrar, si quiere, en la Comunidad Autónoma Vasca. Eso es derecho a decidir. Eso no es independencia, no es autodeterminación, no. Eso es derecho a decidir. Por lo tanto, el derecho a decidir existe. La independencia es una opción legítima. Probablemente, si no hay reconocimiento del derecho a decidir, si no hay voluntad de acuerdo, si no hay ganas de construir ese mínimo común denominador, probablemente haya mucha gente en este país que crea que la única solución que queda sea la independencia. Algunos vamos a estar intentando, aun siendo independentistas, vamos a estar intentando que sea posible un acuerdo que seguramente no nos satisfaga a todos, pero sea válido para la mayoría. Porque, Gorka, se puede ser muy revolucionario, pero que yo sepa, las matemáticas, uno siempre es menos que 74, uno es menos que 27, que 48, o sea, hay que tener cuidado con los discursos y hay que dejar de esconderse tanto en el esconderite. Y paso a la segunda y voy rápido ya. El tema de autogobierno, es más autogobierno como voracidad, como era insaciable, insaciables nacionalistas versus o contra el autogobierno como progreso, bienestar. ¿Nosotros para qué queremos el autogobierno? Se ha demostrado que el autogobierno, cuanto más autogobierno, más progreso, más bienestar y mejor gestión de los servicios públicos. 36 años nos lo avalan, con todas las dificultades, con ese idílico panorama que has retratado, Borja, de la colaboración con el gobierno central. Se te ha debido olvidar los recursos de inconstitucionalidad, las leyes, esta semana un par de ellas recurridas, etcétera. Pues a pesar de toda esa colaboración, y lo digo entre comillas porque ya sé que la ironía a veces no se capta bien, a pesar de toda esa colaboración, 36 años de autogobierno han puesto a este país donde está. Y eso es un honor que tenemos los que apoyamos el Estatuto de Autonomía y me ha gustado, para que no sea todo malo, me ha gustado oírle a Asier también ponderar que lo que antes era el estatutillo de Vascongadas hoy es otra realidad. Y creo que es bueno porque ha sido así. Lo mismo que nosotros tenemos que saber ver la botella medio vacía que ha dejado el Estatuto, la izquierda berchale tiene que saber dónde está la botella medio llena, ¿no? Pero tenemos que dejar de jugar al escondedite. Tenemos que dejar de jugar al escondedite. Ha llegado el momento de plantear esto así. Porque Asier, tú me dices, ¿qué va a hacer el PNV con las elecciones? Pero si el que has pedido elecciones han sido tú, porque para tu alternativa has mencionado a partidos que no están hoy en el Parlamento. O sea, para que podamos hacer lo que tú quieres, tienen que entrar Esquerra Anitza, Podemos, al Parlamento. Vamos a aprovechar desde mañana, dure lo que dure la legislatura, a ver si somos capaces de llegar a un mínimo común denominador, incluyendo al Partido Socialista. Yo a los otros dos creo que con el PP se puede esperar nada con sifón y de UPyD, sinceramente, nada. Pero creo que los otros tres tenemos un margen para hablar, pero tenemos que empezar mañana y dejar de jugar al escondite, porque somos los tres. Tenemos una tradición importantísima. Cuando vengan los nuevos, van a tener tiempo a incorporarse, pero creo que sería un bonito colofón a esta legislatura, no para el Lehendakari Urkullu, sino para el Parlamento y para todos nosotros, que fuéramos capaces de poner en un folio, en dos, en tres o en 55, si fuéramos capaces porque diera la literatura y los acuerdos para ello, unas mínimas bases sobre las que estamos de acuerdo. Y también, Juanjo, unas materias en las que no estamos de acuerdo. Y cuando vengan los nuevos, podremos sistematizar el debate. Pero se acabó el esconderite. Ya el PNV se ha cansado de estar a la búsqueda de... Claro, es que llevamos 3 años buscando detrás de las columnas a cada uno de los partidos para que salga y se ponga en suerte, ¿no? Así es.
Yo pediría al resto de formaciones políticas que se atengan a lo que hemos intentado también atenernos nosotros, que es al principio de realidad. Es decir, no tanto lo que nos gustaría que fuera y cómo nos gustaría hacer las cosas, sino cómo creemos que es inevitable hacerlo. En primer lugar, yo creo que los nuevos no hay que esperarlos, porque no van a venir, ya están. Yo creo que hay que contar con los nuevos desde ya, porque ya están. Y lo demás yo creo que es engañarnos. Y yo creo que los nuevos consensos y los nuevos acuerdos va a haber que hacerlos entre todos y entre todas. También teniendo en cuenta, como decía, a los nuevos. También, no solo a los nuevos, sino también a otros agentes que me parecen muy importantes para, si queremos hacer realmente un acuerdo de país, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer un acuerdo de país y no rellenar un folio con un acuerdo de mínimos entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, que creo que puede ser relativamente fácil, pero que creo que ya lo hemos hecho en sesión plenaria y creo que es más importante hacer un acuerdo político que realmente nos pueda llevar a ese nuevo estatus. Y para eso creo que no solo hay que acordar esas bases, sino también la estrategia para poder llevarlo a cabo. Por eso creo que tienen que participar también la sociedad civil organizada, también tiene que participar de ese debate y no se tiene que quedar solo entre las cuatro paredes de la ponencia parlamentaria. En la próxima legislatura va a haber una mayoría más amplia y transversal que nunca a favor del derecho a decidir. Es decir, espacios políticos que ahora mismo están bajo siglas que vetan el derecho a decidir de los vascos y las vascas van a estar bajo siglas que están a favor del derecho a decidir de vascos y vascas, aunque tengan proyectos políticos parecidos. Y creo que esa es una nueva realidad que es muy importante, porque puede traer nuevos escenarios. Y creo que ese es el principio de realidad al que hay que atenerse y tenerlo en cuenta. No están ahora en la ponencia, pero hay que llegar a acuerdos entre todos y entre todas para luego que esas bases puedan tener una traslación a futuro. Por último, para acabar, quiero de alguna forma repetir esa invitación, esa propuesta que hacía. Creo que tenemos que hacer ese acuerdo político, de verdad, ese acuerdo de país entre todos y todas las que estamos a favor del derecho a decidir, que entendemos que tiene que ser la base de ese nuevo estatus político y en base al principio de realidad, teniendo en cuenta que no es igual lo que más nos gustaría a nosotros y a nosotras, pero que hay otros que tienen que participar de ese acuerdo, hagamos un acuerdo aquí, llevemos ese acuerdo a Madrid, si eso es lo que se pretende, pero también acordemos previamente qué vamos a hacer cuando volvamos de Madrid, cuando seguramente nos hayan cerrado la puerta, como hemos podido observar por parte de las sucursales políticas de los partidos políticos españoles, que nos van a cerrar esa puerta. Por lo tanto, por lo que se nos cierra la puerta, volver aquí y que no te haga caso nadie, empezando por eso, la izquierda abertzale, hagamos el acuerdo del nuevo estatuto político, que lo sabemos. Por eso así, acordémoslo. Por eso, ya, pero entenderás. Pero no quisisteis acordar con nosotros. Entenderás que uno puede tener la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Pero no quisisteis acordar con nosotros es que, nada. Es que lo pasamos. ¿Cómo que no? Que no quisisteis acordar con nosotros. Si nos votasteis qué íbamos a hacer tres después a favor, tres en contra y uno se marchó. Sin hacer ningún acuerdo. Luego ya sé por qué no queréis hablar del pasado, porque claro, es que el pasado. No, estamos muy dispuestos. Vimos la voluntad que había a la vuelta de Madrid por parte del Partido Nacionalista Vasco para hacer nada. Es interesante diálogo. Si os parece, vamos a pasar al resto en el orden que tenemos. Quiero pensar que las preocupaciones, y no es quiero pensar, es que es la realidad, ¿no? Cuando hablo con los ciudadanos, lo que les preocupa es el empleo, es la vivienda, es la falta de oportunidades para sus hijos que se tienen que marchar fuera. Y creo que si la condición sine qua non para que Euskadi consiga tener un estatuto de autonomía renovado, con nuevas herramientas, que blinde sus competencias y que le dote de mayor fuerza a este país, si todo eso depende de la aceptación o no del derecho a decidir, pues bueno, está claro que en la próxima legislatura quiénes son los que van a acordar ese nuevo estatuto, sobre qué bases, totalmente ajeno a la realidad de la ciudadanía y a las inquietudes de la ciudadanía, ateniéndonos a las encuestas que señalan que solo un 19% está por la independencia. Y, sin embargo, bueno, pues vamos a poder ver, lamentablemente, una situación como la que ya vivimos al inicio de los años 2000 de enfrentamiento o como la que estamos viendo que ocurre en Cataluña, porque si queremos hacer cosas operativas, tiene que ser o cambiando el marco constitucional o con el marco constitucional vigente. Desde luego nosotros en ningún caso estaríamos en favor
de derecho de autodeterminación, ¿no? Creemos que en un mundo tan complejo y tan global como el actual, donde todo interactúa y todo tiene influencia, estamos mejor siempre compartiendo espacios con otros y teniendo altas dotes de autogobierno. Por lo tanto, yo creo que esta discusión que ha existido entre dos partidos nacionalistas ahora me ha parecido bastante marciana con la que está cayendo en la calle, la verdad. Yo creo que nos tenemos que ocupar de lo que verdaderamente preocupa a la gente y que el autogobierno, y, a ver, tiene que servir para ayudar a esas personas a las que peor lo están pasando, no para dar satisfacción a las ideologías, porque claro, si vamos a utilizar el autogobierno y lo vamos a secuestrar en beneficio político, pues a mí me parece que hacemos un flaco favor a este país y sobre todo a sus personas, a sus habitantes. Así que con nosotros, desde luego, siempre va a haber capacidad de acuerdo y posibilidad de encuentro si se siguen los procedimientos. Nosotros ya hemos dicho que para nosotros lo mejor sería cambiar la Constitución, mejorarla. Creo que se puede mejorar en muchos campos, desde el punto de vista de los derechos sociales, que hay que apuntalarlos en la Constitución española, desde el punto de vista territorial, hay que mejorar, porque no funcionamos bien y bueno, eso ha sido fruto de una decisión que se tomó en el 78 y fruto también de la experiencia, y todo eso se puede mejorar. Y con esos mimbres podemos hacer un mejor estatuto de autonomía para los vascos y para las vascas. Esa es nuestra apuesta. Y si los partidos políticos van por ese camino, nosotros tendremos la mano tendida siempre para el acuerdo y para el consenso en beneficio de este país, dentro de los cauces legales de cada momento. Sí, una cuestión previa, porque si no Andoni iba a pensar que no me lo tomo en serio, y todo lo contrario, en relación con la idílica relación entre el gobierno de España y el gobierno vasco. Bueno, yo soy de los que cree que, lo he dicho antes también, que en las sociedades plurales y las sociedades democráticas es difícil que existan relaciones idílicas entre administraciones. Existen relaciones, a veces son buenas, otras veces son malas, a veces hay discrepancia y otras veces hay acuerdo. Pero eso entra parte dentro, eso entra dentro del juego. Antes enumeró los 58 acuerdos y esto no es una relación idílica, es un relato objetivo y son datos del propio gobierno vasco. Datos del propio gobierno vasco. 58 acuerdos o encomiendas de gestión del gobierno central al gobierno vasco. 58. 58. He hablado de la reforma de la ley, de la reforma del concierto económico, de la ley del concierto, que ha permitido que en Euskadi gestionemos 5, esta legislatura estoy hablando, 5 impuestos nuevos. Pero es que vamos, y doy otro dato también. Esta legislatura en Cortes Generales se han aprobado 248 leyes, perdón, 44. 244, esta legislatura. De las cuales, o sobre las cuales, el gobierno vasco. ¿Saben ustedes cuántos conflictos ha planteado el gobierno vasco? 23, de 244. ¿Saben ustedes que de esos 23, 12 han sido resueltos entre ambos gobiernos en la comisión bilateral? Esta es la famosa regresión autonómica, porque claro, yo también entiendo que hace falta alimentar el conflicto. Que hace falta alimentar. Claro, no, si conflicto hay, insisto, lo he dicho antes. Conflicto hay porque en todas las sociedades democráticas que dirimen sus diferencias con la ley, en un reparto competencial, una administración hace una cosa, otra hace otra, y cuando creen que ha sido lesionado sus intereses, reclama y acude, en este caso, a los órganos jurisdiccionales. Oiga, que esto es la vida, ¿sabe? Es que esto es la política, es que esto es la democracia. Pero de 244 leyes, 23. Bueno, está tan comprado el árbitro que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al gobierno vasco en dos ocasiones. Que el gobierno de España ha planteado 3 conflictos y de esos 3, 1 ha sido resuelto por la comisión bilateral. Este es el tremendo conflicto. Pero bueno, más allá, insisto, yo soy de los que no tienen miedo a los conflictos, pero es que este es el grado de conflictividad y de regresión terrible que existe en nuestro autogobierno. Pero con respecto a la consulta, es otro eufemismo, Juanjo. Yo no tengo ningún problema en debatir sobre si hay que consultar o no. Lo que quiero saber es qué vamos a consultar o qué se plantea consultar a los ciudadanos. Al principio de la legislatura, a nosotros el Partido Nacionalista Vasco nos hizo una propuesta. Nos hizo una propuesta que se concretaba en la constitución, en sede parlamentaria, de una ponencia de autogobierno. Y se nos planteó como algo idóneo para avanzar, hacer una reflexión, un diagnóstico sobre qué había supuesto el autogobierno a lo largo de estos años de democracia. Y en su caso, reflexionar
para futuro, qué hipotéticas reformas podría haber. Oiga, la legislatura está terminando, ¿eh? 4 años han pasado. Nosotros no tenemos ningún problema en debatir, no tenemos ningún problema en confrontar modelos y no tenemos ningún problema tampoco incluso en hacer renuncias, porque creemos que la democracia también se sustenta en renuncias, pero siempre y cuando te planteen algo concreto. En cambio, en lugar de plantear algo concreto que nos posibilite a los ciudadanos, no tanto a los partidos políticos, a los ciudadanos posicionarse sobre lo que plantean los partidos políticos, se salta ese debate y se nos plantea el debate sobre la herramienta. Pues yo creo que esto es poco edificante y que provoca situaciones como las que hemos visto antes entre nacionalistas, que eso sí es, Andoni, querido Andoni, un debate de sifón. Bueno, yo creo que efectivamente hay demasiados conflictos competenciales entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Una cosa es que la política sea conflicto permanente y otra cosa es que haya recursos de constitucionalidad de manera permanente. Esto implica y quiere decir que efectivamente algo funciona mal. Y por eso pienso que es razonable reformar la Constitución española para clarificar quiénes tienen las competencias y quiénes tienen la capacidad de ejercerlas, qué competencias están en manos del Gobierno de España, qué competencias están en manos de las comunidades autónomas o qué competencias están en Europa, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido demasiados conflictos. Una cosa es que haya conflicto en política y otra cosa es que haya conflictos permanentes. Por lo tanto, hay que ir hacia una reforma de la Constitución española para ir hacia un Estado federal. Hay también, por cierto, en relación al Tribunal Constitucional, habría que despolitizarlo, habría que profesionalizarlo. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo está en manos de los partidos políticos, no de partidos políticos que no estén presentes en esta sala, sino fundamentalmente de los principales partidos políticos, nacionalistas incluidos. Ese también es una reforma pendiente, despolitizar el Tribunal Constitucional. Mejor funcionarían las cosas. Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, despolitizar el Tribunal Supremo. Esas son las reformas legales que hay que hacer para que España en su conjunto funcione mejor. Luego, quería decir que hay determinadas competencias, porque hablamos permanentemente de autogobierno, más competencias, ¿no? Hay determinadas competencias que tienen que estar situadas en Europa. La política de inmigración tiene que estar situada en Europa. La política de defensa tiene que estar situada. Otra cosa es que luego la política de inmigración, porque veo que haces un gesto, que impulsan determinados estados o Europa en su conjunto, sea criticable, efectivamente. Y la política de inmigración actual ya sabemos en qué vías está. Pero la política de inmigración tiene que ser una política europea. La política de defensa también, e incluso la propia fiscalidad en un futuro más o menos cercano. Ese es el objetivo. Es decir, hay determinadas competencias que no tienen que estar en la comunidad autónoma, que no tienen que estar en manos de Euskadi, sino que tienen que estar en Europa. Otras tienen que estar en el Gobierno de España y otras, bastantes, por cierto, tienen que estar en manos de los ayuntamientos. Todo ese círculo hay que cerrar para que todo funcione mejor. Creo que este es un planteamiento también bastante razonable. Y para terminar, autogobierno, más competencias. Yo quiero que Lanbide funcione bien. Eso es una competencia nuestra. Hoy el viceconsejero de Empleo ha dicho que sus hijos en ningún caso se registrarían en Lanbide, ¿no? Porque es imposible que puedan encontrar trabajo por esa vía. Eso es competencia del Gobierno vasco y no funciona. Por lo tanto, resolvamos primero esos problemas. No es, digamos, culpa del Gobierno de España. Ese caso concreto es responsabilidad del Gobierno vasco. Lanbide no funciona. Ojalá hablemos más de ese tipo de cosas que de otras cosas mucho más etéreas, como el derecho a decidir, que, por cierto, por lo que vemos, no se ponen de acuerdo ni siquiera entre los nacionalistas. Es que digas, Gorka. Guain, de este alderdi político en Chandaragoas, como comentábamos al inicio, contamos con representantes de Ezker Anitza, de Podemos y de Ciudadanos. Están con nosotros Isabel Saluz, en representación de Ezker Anitza, Nicolás de Miguel, en representación de Ciudadanos, y Lander Martínez, en representación de Podemos. Nuestra intención es abrir un turno, un turno de intervención de 3 minutos. Sé que hay muchos emplazamientos, pero pediría un esfuerzo de condensación para tratar de transmitir aquello que estimen oportuno en relación a su planteamiento. Puede ser el punto de partida de la jornada, puede ser cualquier otra cuestión que haya surgido. Abrimos ese turno, posteriormente
abrimos el turno a todos los asistentes y terminaremos con un turno final de todos los partidos, incluidos también estos tres. Isabel, en representación de Ezker Anitza, Nahi Duzunean. A ver, sí. Si bestia, ve. El mío no funciona. Bueno, pues arratsaldeon, eskerrik asko, en primer lugar, gracias, ¿no?, en nombre de Ezker Anitza Izquierda Unida, por la invitación, por poder participar en esta interesante jornada que ha tenido una primera parte esta mañana de la que he participado y de verdad que he aprendido mucho, ¿no? Desde Izquierda Unida hemos realizado muchas elaboraciones a lo largo de nuestra historia en torno tanto al hecho nacional como a nuestro modelo de Estado, ¿no? Y nosotros proponemos un modelo de Estado, una república federal, y tenemos una propuesta completa que recoge aspectos, yo diría casi todos los aspectos, como son la estructura de ese Estado, sus características principales, que resumiría en un Estado republicano, solidario, democrático, participativo, laico y antipatriarcal, que recoge también un nuevo poder judicial, que recoge un cambio del Senado, también reconoce el plurilingüismo, en fin, que aborda la financiación, etcétera. Pero como tengo tres minutos, como dice Juanjo, y mientras llegamos o no llegamos, pues voy a resumir la propuesta, aunque está a disposición toda completa, también en nuestras páginas web, ¿no? Por tanto, voy a hacer casi enunciados para ceñirme a los tres minutos, ¿no? Para empezar, decir que nosotros entendemos la España del siglo XXI desde dos aspectos fundamentales. Primero, la necesidad de encajar adecuadamente la realidad plurinacional del Estado. Primera cuestión. Y segunda cuestión, la necesidad de acabar con el desmantelamiento del sistema democrático y de derechos que estamos sufriendo. Esto quiere decir que nosotros apostamos por la construcción de un Estado federal donde el debate territorial se vincule también al debate social. Esto es fundamental para nosotros, ¿vale? Por tanto, apostamos por un Estado federal compuesto a su vez por Estados. Quiere decir un Estado compuesto. Sus estructuras tendrán un carácter mixto, o sea, con elementos unitarios y elementos federativos. Y la soberanía será una soberanía compartida. No existirán relaciones de subordinación como existen ahora, sino de coordinación. El federalismo que nosotros proponemos se basa en la idea de pacto y negociación multilateral de todo el Estado, ¿vale? Defendemos que el derecho a decidir alcance, además de a la ciudadanía en cuanto a habitantes de un territorio, que sería el caso de Euskadi y de otros territorios, que alcance hasta ahí, pero que también a la ciudadanía en cuanto a poseedora de derechos democráticos y sociales, ¿vale? Apostamos por la unidad federal, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad y que además ese Estado debe defender la igualdad de derechos y también servicios básicos para toda la ciudadanía, viva donde viva. Para nosotros, la Constitución federal deberá recoger la participación de las unidades federadas, o como queramos llamar, los estados federados, ¿no?, en la conformación de la voluntad global, ¿vale? Un Estado de alta intensidad democrática. No hay tema en el que la ciudadanía pueda quedar al margen. Para nosotros esto es fundamental. Por tanto, protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión. El pacto de constitucionalidad se basa en el principio de cosoberanía o soberanía compartida, ¿vale? Por ello, el reparto de competencias en la propuesta que hacemos nosotros de Constitución Federal emana de una decisión cosoberana de las unidades territoriales que se federan, y se federan desde la voluntariedad y a un mismo nivel. Reconocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de nuestro país. Igualdad de derechos de los estados federados, igualdad de derechos, sea, quiere decir, un pacto entre iguales, y el Estado no perjudicará, en base a privilegios o trato discriminatorio, los intereses de la mayoría social del conjunto ni de unos estados respecto a otros. Principio de subsidiariedad, en el sentido de que solo las funciones... Isabel Mercedes. Acabo ya. Que no pueden ser desarrolladas eficientemente en el nivel más bajo,
político-administrativo serán potestad de la jurisdicción siguiente. Y por último, ya con esto acabo, Juanjo, los cargos públicos han de estar al alcance de toda la ciudadanía, que deben ser responsables y estar bajo su control, incluida también la jefatura del Estado. Esto no es una quimera. Esta mañana hemos oído muchos modelos, algunos modelos europeos diferentes, que conviven y no están muy demasiado alejados de esta propuesta. Es que agradezco, Isabel. Lander Martínez, en representación de Podemos. Vale, bueno, le digo eskerrikasko gomidapeagatik eta ona gomidatzagatik bueno, autogobernuari eta baita ere hainbat gaiari buruz hitz egiteko. No voy a abordar en profundidad realmente la temática sobre propositiva sobre el autogobierno porque veo que además han salido muchas cuestiones de debate, ha salido la cuestión del autogobierno, del derecho a decidir y el artículo, se ha debatido sobre varias cosas y creo que en tres minutos es poco tiempo como para tocar siquiera superficialmente lo que sería una propuesta de un nuevo proyecto de estatus, ¿no? El primer punto es, atendiendo a la realidad social que vive Euskadi en este momento, ¿de qué forma se está dando el debate de autogobierno? Aquí solo voy a hacer una puntita, voy a unirme a la reclamación que ha hecho Asier de saber cuándo serán las elecciones, porque la realidad es que se está dando un debate sobre el autogobierno en el Parlamento Vasco, cuando en este momento el Parlamento Vasco no representa la realidad social que se da en Euskadi, como se ha podido comprobar en los últimos comicios. Y ya partiendo de ese debate que se está dando sobre el autogobierno, sería plantearnos siempre en qué claves se da este debate, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vemos es que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco siempre plantea este debate o siempre lo enmarca en clave de competencias, que es uno de los ejes que se tiene que tratar para hablar de autogobierno, las competencias y su transferencia. Pero la cuestión no es si cuando nosotros adquirimos competencias o que adquiriendo esas competencias la problemática se soluciona o la cuestión política de autogobierno o de soberanía que necesita Euskadi se soluciona. Al fin y al cabo, nosotros estando de acuerdo, por supuesto, con un Estado descentralizado y con la gestión de la cercanía, sobre todo dándole poder a los municipios y aumentando el poder municipal y ejecutivo que tienen los ayuntamientos, creemos que lo importante es qué se hace con esas competencias y qué se hace con esa capacidad de autogobierno y que no se soluciona simplemente la cuestión política recogiendo una serie de competencias que, por supuesto, creemos que deben de ser transferidas. Y luego, entrando al debate del derecho a decidir, bueno, nosotros hemos dejado claro que consideramos que el Estado español es un Estado plurinacional, un Estado que debe respetar el derecho a decidir de las naciones que se identifican en él, aunque nosotros apostamos por un proyecto común, no apostamos por un proyecto independentista. Hay que dejar claro que el defender el derecho a decidir no tiene por qué significar defender la independencia, sino que simplemente significa defender que aquellas naciones que identificamos en el Estado puedan decidir de qué manera se articulan dentro de ese Estado, de qué manera deciden integrarse, de qué manera deciden, o en mayor o menor grado, tener relación política con el Estado central. Y eso, hay diferentes formas de articularse. Antes Gorka hablaba de que el derecho a decidir también significa el derecho a decidir de todos los ciudadanos españoles. Pero bueno, existen diferentes fórmulas para que todo ese sujeto pueda ser parte de este proceso, ¿no? Por ejemplo, en Canadá se da la forma en la cual es el Parlamento central, por decirlo así, quien decide la pregunta y luego es el sujeto más reducido quien vota sobre la pregunta, ¿no? Simplificando mucho lo que sería la ley de claridad. Y existen fórmulas para implicar a todas las partes afectadas dentro de ese ejercicio de derecho a decidir y es algo que se debería tratar con total naturalidad, entendiendo que Euskadi es un país plural, que se entiende que hay diferentes identidades nacionales que tienen que convivir y que además creemos que esa pluralidad de identidades es algo esencialmente vasco. Es que ricas con Lander. Nicolás de Miguel, en representación de Ciudadanos. Hola, buenas tardes, arratsaldeon. Gracias también por invitarnos. Desgraciadamente me he perdido la jornada matutina, pero bueno, yo, al contrario que mis compañeros, que el ciudadano Lander y la ciudadana Isabel Salud, me he perdido las jornadas de la mañana, pero bueno, entonces yo voy a retomar con lo que he vivido un poquito aquí, ¿no? Y hacer un pequeño esbozo
de lo que he escuchado y cuáles van a ser nuestras propuestas de cara al futuro. Nosotros entendemos, desde luego, el autogobierno como la gestión más directa de los ciudadanos en determinados territorios. En este caso estamos hablando del tema de Euskadi. Nuestra apuesta es muy clara, aunque desde ciertos partidos, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, se nos ha intentado pintar como una especie de partido jacobino, que legítimamente lo podíamos ser, pero no lo somos, da la casualidad de que no lo somos. No somos un proyecto recentralizador, ni mucho menos. Otra cosa es que no seamos, obviamente, un proyecto más foralista que Zumalacárregui, como el proyecto del señor Semper, por ejemplo. Esas son cosas diferentes. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo, en todo lo que he oído por aquí, yo creo que se debería de profundizar mucho en todo esto del tema de las competencias y demás. No, lo que hay que clarificar una vez por todas es el límite competencial de todas las autonomías, pero de todas las autonomías españolas, de todas por igual. Nosotros ya vamos a, no sé, llamarle federalismo, llamarle Estado de las Autonomías, a nosotros nos da igual. España, lo que está claro, es que tiene un corte sino federal muy parecido. Lo que sí que es cierto, y alguno de los que ahí estáis habéis apuntado, efectivamente, pero de un corte asimétrico. Y de lo que se trata es ir hacia una asimetría. Pero ya no solamente en España, sino en todo, tal y como nuestro proyecto concibe lo que debe de ser la Unión Europea. Y ahí sí coincido también con que, efectivamente, para nosotros hay tres niveles básicos de administración, que son ayuntamiento, por cierto, que para esta ley municipal que se aprobó no hacía falta semejante viaje, esa es otra. Hablo de la ley municipal vasca recientemente aprobada con los votos de los nacionalistas, no nos hace falta todo esto. Coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí, nuestro proyecto coincide plenamente con que hay que abordar de una forma seria y rigurosa aquello ya que podemos ir abordando, como es una ley en profundidad de la Ley de Territorios Históricos, más profunda que la que indica la ciudadana Mendía, pero sí en esa dirección. Sí que tenemos que abordar el tema de la Ley de Aportaciones, pero posiblemente no en la dirección que indica el ciudadano Semper. Es decir, para nosotros, si abogamos por los tres niveles básicos de administración, más el europeo, queda claro que tenemos que ir primero dentro de casa a unificar, a eliminar duplicidades, como aquí también se ha adelantado. Efectivamente, una comunidad de escasamente 3 millones de habitantes difícilmente puede sostener semejante tinglado político-institucional. Esto lo ve cualquiera. O sea, no hace falta ser un erudito. Y más con el modelo económico y social, a los retos tan importantes a los que nos enfrentamos, no solamente desde el rincón del Cantábrico, sino a nivel europeo. Esta mañana he estado escuchando también cosas muy interesantes, economía circular, compromiso, exaptación y tal. Y esto no ha sido ni un cónclave masónico ni bolchevique. Esto era una reunión con el Carri donde estaba el presidente, el señor Lehendakari, el señor Urkullu. Esto se estaba escuchando allí y entra absolutamente en contradicción con cualquier tipo de querencia o de ensoñación nacionalista que ahonde en las diferencias, cuando lo que tenemos que ahondar es lo que nos une a todos los españoles y a todos los europeos en general. Como no quiero extenderme, porque supongo que tendremos mucho tiempo, y como en las próximas, yo sí que voy a ser más sucinto, no me cabe la menor duda que dentro de poco tendremos ocasión de debatir, pero en el Parlamento Vasco, junto con todos ustedes, solamente pararme en este tema, que en lo último, en el tema, este debate en el que los nacionalistas se mueven tan cómodos. Es que yo no sé también por qué se les permite que se muevan siempre en este tema, que sea autodeterminación, autogobierno, vamos a ver. Todo esto no esconde más que una vieja aspiración nacionalista que se llama derecho a autodeterminación, que solamente se aplica, que yo sepa y que alguien me corrija, si nuestra comunidad estuviera ocupada manu militari o fuese una colonia. Yo creo que no reúne ninguno de los dos requisitos. Se ha estado hablando también aquí un poquito por encima de la ley transitoria cuarta con lo referente a Navarra, precisamente también nuestro proyecto, una de las propuestas que llevas precisamente entre el cierre competencial es eliminar algo que supuestamente era transitorio y llevas desde el 78. A casi todos se nos ha olvidado, los que tenemos un poquito más edad, que el Parlamento Foral Navarro, producto precisamente y para contentar, porque pues sí, en un contexto histórico muy determinado y muy concreto, hay que recordar a la serie. No voy a enrollar en este tema. Es que soy navarro de origen, no soy vasco, lo siento, soy navarro de origen, aunque sea donostiarra. Ya sé que esto duele, pero es así. Nicolás, termino con esto. Bukatu, mesedez. Vale. Que luego tenemos otro último turno, disculpad. Vamos, oin, Bertara, tú en galderak, txandada. Vamos a tratar de abrir un turno en lo posible flexible, pero a la vez ha de ser ejecutivo en términos de evitar
preguntas que sean excesivamente densas, con el objetivo de que bien emplazando personalmente en el sentido de formación política, bien globalmente, se puedan hacer. Tenemos un turno previsto hasta las 6:20, disponemos aproximadamente 20 minutos, Uchigora verá, y a partir de ahí abriríamos un último turno que comenzaríamos por estas tres formaciones políticas, por vuestros representantes, y a continuación continuaríamos en sentido inverso al inicio. Desde aquí la luz me impide ir viendo, baina José Ramón eskatu du galde, itza. A ver, vaya, entzuten, vaya. Bueno, José Ramón Bengoetxea ha sido uno de los ponentes esta mañana y quería aprovechar, además de agradecer a todos los aquí presentes, pues vuestra participación y vuestras preguntas, perdón, vuestros planteamientos. Quería tomar precisamente las palabras de Borja para comentar y hacer una pregunta. En primer lugar, comentar cuando has hablado de que en Euskadi tenemos el nivel de autogobierno mayor que hay en el mundo, creo que has dicho. Supongo que te estás refiriendo al autogobierno en materia fiscal y no a otras formas, otras expresiones del autogobierno. Si hubieras estado esta mañana aquí, posiblemente no habrías llegado a esa conclusión, pero en el plano fiscal seguramente podemos estar de acuerdo. Pero otra de las cosas que me han parecido muy interesantes es este elemento de la renuncia, ¿no? Yo creo que realmente es un elemento fundamental. Es necesario renunciar para conseguir un acuerdo. Y para conseguir un acuerdo como el que se obtuvo en el 79, pues seguramente va a ser necesario renunciar. Y a mí me gustaría preguntar a los aquí presentes, a los representantes políticos, en este momento en fuerzas parlamentarias, ¿a qué estarían dispuestos a renunciar para conseguir ese acuerdo? Quiero decir, empezando probablemente con el Partido Popular, ¿no? Me da la sensación de que la renuncia es un elemento fundamental y va a ser la clave. Entonces, ¿a qué estáis dispuestos a renunciar los partidos políticos representados en el Parlamento? Es que digo, Borja Tartik, Jorge Jarretico. Si yo lo que he compartido ha sido una reflexión sobre lo que sucedió en la transición. ¿Qué sucedió a nivel nacional? La Constitución española supuso renuncias múltiples, pero no renuncia como en su acepción negativa, sino en su acepción positiva, que es la que creo que tiene una sociedad democrática que busca el entendimiento entre diferentes. Y el Estatuto de Autonomía, tres cuartos de lo mismo. Una sociedad absolutamente heterogénea, absolutamente plural, como es la vasca, en la que yo no creo que exista una nación, sino que hay varias. Es una opinión muy particular, probablemente una barbaridad, pero es mi opinión. Si España es una nación de naciones, Euskadi también lo es. Euskadi también es una nación de naciones. Ese Estatuto de Autonomía fue un punto de encuentro. Un punto de encuentro, además, en una sociedad que venía de un Estado autárquico, dictatorial, centralista, que se descentraliza, que se democratiza en tiempo récord, con todos los defectos y con todas las cuestiones a mejorar que hay hoy, a todo lo pasado o con el espejo del tiempo podemos analizar, y en Euskadi también. No sé a qué renuncia está dispuesto. Yo creo que el planteamiento provocador es, por su parte, provocador bien dicho, lo que quiero decir es que si alguien, y no es un juego de mus, ¿eh? No es que yo no vaya a contar a qué estaría dispuesto a renunciar, lo que quiero decir es que la actitud en democracia es esa. Y que creo que si hubo un punto de encuentro, el que quiera romper ese punto de encuentro tiene que ser consciente que los que renunciaron también desde otra óptica, a lo mejor pueden también plantear que esas renuncias que hicieron y ese acuerdo también lo rompen. Y eso es peligroso. Es peligroso en un mundo cada vez más competitivo, en un mundo cada vez más abierto, en una Europa cada vez más difícil y en un mundo que requiere unidad y que requiere sosiego, sobre todo a la política y a las instituciones, que requiere certidumbres, en mi opinión. Y creo que abrir esos debates, tal y como están planteando por parte de los nacionalistas, creo que nos hace, por lo menos, entrar en una senda de incertidumbre. Y eso no creo que sea bueno en un contexto como el que vivimos. Y para terminar, con lo del mayor nivel de autogobierno. Bueno, tradicionalmente lo que se consideraba, los elementos que se consideraban que daban cuerpo a un Estado, eran policía, sanidad, educación, ejército, política exterior. Y además, fiscalidad. Euskadi tiene todos, menos la política exterior. Pero Euskadi tiene todo. Yo sí creo que Euskadi también, igual que decía antes Antonio Ortuzar, se configura prácticamente como un Estado. Otra cosa es que como es un país, Euskadi, en el que hay multitud y pluralidad de sentimientos,
también tiene en cuenta este país, esa pluralidad de sentimientos de quienes no son independentistas, de quienes no son nacionalistas. Y romper ese acuerdo es un error, porque es no entender Euskadi, en mi opinión. Es que casco. Idoia, y lo terminamos con eso. Bueno, alcanzar, para mí lo más importante es alcanzar acuerdos. Acuerdos que sirvan y que se puedan llevar a la práctica, porque alcanzar acuerdos que para lo único que sirven es para generar frustración en la ciudadanía y en la sociedad, a mí no me parece. Yo no me veo acordando nada que no sirva para mejorar la vida de los ciudadanos. Es decir, a mí siempre y a mi partido se le va a encontrar, y de hecho se le ha encontrado a lo largo de la historia de este país, para mejorar la vida de los ciudadanos, para sumar, no para dividir. Por lo tanto, renuncias, por supuesto, en política siempre tienes que renunciar para acordar. Y eso lo sabemos muy bien los que aquí nos sentamos, porque incluso Andoni ha sido parlamentario vasco y ha estado seguramente en ponencias de leyes. Y por lo tanto, cuando tú tienes que sacar adelante un proyecto legislativo, en este caso estamos hablando del proyecto legislativo más importante porque es el que vertebra nuestra sociedad, lógicamente tienes que buscar los puntos en común, ¿no? Diríamos. Porque yo prefiero ponerlo en positivo. Es buscar los puntos en común. Yo creo que, lamentablemente, hoy en España y en Euskadi también se ve mal el alcanzar acuerdos. Pero creo que es bueno alcanzar acuerdos. Y creo que las sociedades más desarrolladas lo son y avanzan precisamente basándose en amplios acuerdos. Por eso nosotros, por ejemplo, éramos partidarios del diálogo social cuando estábamos en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque estábamos convencidos de que el acuerdo entre los agentes sociales y los agentes económicos iba a servir para implementar con mucha más fuerza las políticas que generarían empleo y riqueza en este país. Y lo mismo sirve para la convivencia, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo siempre estaré en mi partido en aquellas cuestiones que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos y para unir. Nunca para separar y, desde luego, no para frustrar. Gorka, pero si Rita, ¿dónde ir? Relación a que estaríamos dispuestos a renunciar, hombre, tengo que decir que UPyD es un partido lo suficientemente pequeño como para pretender imponer nuestras ideas al resto, ¿no? Creo que nuestra labor es otra. Nuestra labor, de hecho, ha sido otra. Algunos se sonríen, pero bueno, nos sentimos bastante orgullosos de lo que hemos hecho en los últimos 8 años en el conjunto de España. ¿Qué es lo que nosotros hemos pretendido hacer? Pues humildemente lo que hemos pretendido hacer ha sido que de determinados asuntos al menos se debata y se hable. Y creo que ese es un éxito de UPyD. Hemos hablado en su momento de la descolonización de la justicia, hablamos en su momento de la reforma de la ley electoral, hablamos de la supresión de los aforamientos, hablamos de la reforma del Estado autonómico, hablamos de la fusión de los municipios. Hablamos de la supresión de las diputaciones provinciales, ¡ostras! Y resulta que de esos asuntos últimamente se oye hablar bastante a otros partidos políticos. Bueno, es nuestra humilde labor. Y en Euskadi, pues cosa parecida, ¿no? Siempre me recuerdan, ¿no? Especialmente los partidos grandes, de una forma que creo que no es muy elegante, cuando se les acaba determinados argumentos. Bueno, es que tú eres uno frente a 74, lo tengo claro. Y además me divierto mucho gracias a eso. Lo tengo claro, quiero decir, soy uno entre 75, lo respeto perfectamente, estoy en clara minoría. Pero bueno, hemos sacado también interesantes debates. Hemos hablado de la reforma de la ley de territorios históricos, hemos hablado de la reforma de la ley electoral. Uno solo ha vuelto loco casi al gobierno vasco incluso, o sea que nuestra labor, en definitiva, es esa, ¿no? Tratar de plantear determinados debates, humildemente, que los grandes partidos políticos pues, no los plantean habitualmente, y esa es nuestra labor, no, desde luego, imponer nuestras ideas. Por eso digo que cuando se me pregunta a qué estamos dispuestos a renunciar, pues bueno, en un partido político como UPyD, pequeño, pues evidentemente no es esa nuestra labor. Quiero decir que no es nuestra labor tratar de que todas nuestras ideas se lleven a cabo. Nuestra labor es otra. Nuestra labor es tratar de asuntos que nadie trata. Nuestra labor es criticar, porque pensamos que es de justicia, el concierto económico. En fin, cosas que igual otros partidos políticos te lo dicen en la cafetería o fuera del Parlamento, pero que dentro del hemiciclo pues no se atrevan a decir. Para eso está UPyD. Es que ricasco. Perdón, gracias. Es que ricasco. Así es. Dispuestos a renunciar ninguno de estos tres partidos, en cualquier caso. Yo voy a ser más concreto y voy a tratar de explicar a qué estaríamos dispuestos a renunciar
desde H. Bildu para conseguir ese acuerdo político que antes he mencionado. Nuestro objetivo último, creo que nunca lo hemos ocultado, es la creación de un Estado vasco, de un Estado propio, y nosotros en pro de conseguir esos acuerdos y tratar de que sean lo más amplios y plurales posibles, estaremos dispuestos a que ese no fuera una condición para tratar de llegar a acuerdos. Entendemos que en esta próxima fase a la que nos encaminamos o que estamos abriendo, no vamos a poder, no, seguramente no podremos llegar hasta ahí, pero creemos que es posible llegar a un acuerdo en torno al campamento base, que puede ser ese derecho a decidir, desde el que puedan partir diferentes proyectos políticos. Uno sería el nuestro, la creación de ese Estado vasco, y otros muchos que respetamos y nos parecen igualmente legítimos, y no nos parece que crean ni frustración ni no sé qué sentimientos malísimos todos en la sociedad vasca, como sí que parece que crea solamente el nuestro. Yo creo que todas las sociedades son plurales por definición, todos los países son plurales por definición, y creo que no hay cosa más frustrante para la gente que es que no le dejen decidir cómo quiere vivir y qué quiere ser realmente. No veo qué problema tiene el poder dejarle a la gente decidir cómo quiere vivir y qué quiere ser de forma libre y democrática. Creo que el campamento base es pedir única y exclusivamente eso. Y luego, las siguientes fases será cada cual su proyecto político. Es que ricasco así, Andoni. Bueno, pues yo casi podría hacer la misma respuesta que Asier. Es fácil ver cuál es la renuncia que hace el PNV si uno se lee la ponencia política de nuestro partido, el chostén, la ponencia que aprobamos en Iruña hace 2 meses, y lo compara con el documento que hemos presentado como bases para un acuerdo, ¿no? Ya hay una diferencia bastante notable. Y estamos dispuestos a nuestros objetivos finales colocarlos, no olvidarlos, pero colocarlos en una balda a la espera, ¿no?, de un acuerdo. Y con un acuerdo, lo que nunca vamos a renunciar, y creo que también es bueno que lo digamos así, y este debate ya se tuvo en el 79, y el estatuto este que tanto os gusta y a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta de verdad y a vosotros decís que os gusta, pero en el fondo creo que algunas cosas no habéis leído, pone una disposición final que la, creo que es textual: la aceptación del presente estatuto no supone renuncia a los derechos que en virtud de su historia y los derechos históricos le pudieran corresponder al pueblo vasco. Esa va a ser la única renuncia que no vamos a hacer. Que la gente, hoy podremos hacer un acuerdo X, pero dentro de 20 años habrá una sociedad que tiene todo el legítimo derecho a replantearse qué quiere ser en el futuro. Eso no es un peldaño, Borja. Eso es ser una sociedad avanzada, una sociedad abierta, dinámica, que quiere, que se pregunta, que se mira a sí misma, se mira al entorno y dice, bueno, yo quiero saber, quiero ver los otros qué pueden hacer conmigo para que este país vaya mejor. Porque volvemos a decir, el autogobierno desde el punto de vista abertzale es el que quiere a su país, a la ciudadanía de su país. Es la etimología. Claro, bueno, pues efectivamente, pues abertzale es eso, y un abertzale lo que quiere es lo mejor para el ciudadano de Ciudadanos, el ciudadano de Podemos, para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y el autogobierno es básico para el bienestar y el progreso de este país. Cuanto más autogobierno, más bienestar. Cuanto más autogobierno, más justicia. Cuanto más autogobierno, más desarrollo. Cuanto más autogobierno, menos exclusión. Eso lo hemos demostrado estos 36 años, además entre todos, porque todo el mundo ha estado desarrollando el estatuto y desarrollando las instituciones. Así que esa escisión entre autogobierno y las cosas que le interesan a la gente, creo que hay que desterrarla, porque va a ser un obstáculo para el futuro acuerdo, ¿no? Pero renuncia, creo que ha sido explícito, ¿no? Debiéramos de leerla entera. Quiero decir que se tiene que desarrollar siempre dentro del marco legal vigente. Era la primera base que he leído. Los artículos yo se leen enteros. He intentado ser chincho y me he venido con las bases y con la propuesta de mi partido. Y he dicho la primera, respecto al marco legal.
creo que he sido... No le ha gustado mucho así, pero es, en todo no le puedo dar... Es interesante. Yo, como jurista y moderador, iba a proponer algunos ejemplos de incumplimiento de la legalidad que han permitido acuerdos políticos en este país. Avances sociales y avances políticos. Andalucía es lo que es porque se modificó la ley de referéndum del 80 y lo pactaron la Alianza Popular y el Partido Socialista. Almería dijo que no y debía haber aprobación por mayoría absoluta de todas y cada una de las provincias. Y sin tocar la ley se pactó que lo que decidieran los senadores y diputados almerienses, esa noche en Sevilla se cantaba el que sea andaluz que se vaya a Palmería, pero eso implicaba 5 años sin estatuto de autonomía andaluz y sin entrar en la dimensión de la comunidad histórica. Y se pactó que lo interesante para, vulnerando la legalidad, la ley del referéndum del 80 y el 151 de la Constitución, que merecía la pena llevar adelante. Ha habido muchos incumplimientos de legalidad que desde un punto de vista jurídico llaman la atención cuando se pone como dique, pero yo no quiero entrar en ese debate porque entonces quedo fuera del ámbito de la moderación, pero es interesante, eso sí me corresponde, creo, en representación de la sociedad civil, de la que formáis parte también, plantear que hablar de la legalidad como un dique que no puedo saltar, es exactamente lo contrario de lo que hemos escuchado esta mañana, que es crear una realidad política a partir de consensos y a partir de ahí generar una base normativa para la cual llevar adelante. Pero no quiero abrir un debate con vosotros, hay 2 minutos para cada uno a responder. Había una pregunta pedida anteriormente y luego entramos en ese tema. Bien, yo pues veo que nadie empieza por el principio y entonces vamos a empezar por el principio. El problema político fundamental de Euskadi es que hay un choque de nacionalismos. Porque si decir que Euskadi ha de ser independiente es nacionalismo vasco, no lo dudo. Decir que Euskadi no puede ser independiente, debe estar metido en el Estado español, es nacionalismo español, no lo dudo. Por la misma regla de tres que lo anterior. Entonces, pues, existe ese choque de nacionalismo. Si solo hubiera un nacionalismo, aquí no pasaba nada. Segundo, se anda hablando... Pero discúlpeme, formule por favor la cuestión, si es posible, porque vamos, que si puede formular la cuestión a partir de, bueno, de esa reflexión. Bueno, la cuestión ahora va a venir y se va a ser una para todos. Eskerrik asko. Se ha dicho aquí que Europa, que tenemos que salir de esto, vamos a Europa, pregunto a los que gobiernan en Madrid. Entonces, ¿qué están haciendo para unir Europa? Están haciendo nada. No hay más que leer los periódicos para ver que no están haciendo nada y que están constantemente poniendo pegas y palos en las ruedas de la Unión Europea. Pregunto a los partidos de aquí. Muy bien, ¿qué futuro nos ofrecen? Y no me vengan con los derechos históricos y bla, 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 que eso es cháchara sin ningún sentido. ¿Qué futuro ofrecen a Euskadi? Y esas creo que son 2 preguntas. Si bien les tendría muchas más que hacer, pero bueno, como no es mal de tiempo, pues dejo esas 2 preguntas y a ver si son capaces de contestarlas de una forma. Bien. Vamos a hacer una cuestión, disculpen. Retomamos las 2 preguntas, damos la última palabra pedida, respondemos a esas 2 cuestiones y abrimos un turno. Bien, formula tú. Bai, bai. Okay. Bai, ni iparraldetik nator, naiz iparraldeko garapen kontseiluko idazkaria, eta galdera batzu, bat, banuke, dakizuen bezala iparraldea kanpoko ponententzat iparraldea da, Frantzia aldean, Frantziako estatuan dagoen Euskal Herriaren parte bat. Iparralde, euskeraz erran nahi du ipar aldea. Nola itzultzaileak dauden egingo dute itzulpena. Dakizuen bezala, azken 20 urte horietan, iparraldean bada 200 urte aldarrikatzen instituzionalizazio zerbait nahi dugula, edo departamentu, edo, bueno, gauza izan dira. Azken 20 urte horietan, martxan ezari da, nolabait, gobernantza sistema berri bat,
alde batetik hautetsien kontseilua eta bestetik garapen kontseilua. Hautetsien kontseilua da lurraldeko, iparraldeko hautetsi guzien, guziak biltzen duen toki bat. Erran nahi du, sedadoreak, diputatuak, Parisen direnak, Akitanean direnak, Pauen direnak, eta udaletxeko hautetsiak. Eta horiek egiten dute lan bat oso interesgarri, elkarrekin, ja mail guzietako hautetsiako lan. Bigarrenez, bada garapen kontseilua, hau da gizarte zibila antolatua. 180 organismo, dago, sartuta hor, eta elkarrekin, ba, entseiatzen gira, proiektu eiburuz, proiektuak lan zen, iparralderako etorkizunaren eraikitzeko. Nik uste dut dispositibo honek eta praktika politiko horrek, ba, nolabait tokiko demokrazia baten eredu bat da, kanpotik eta jente asko begiratzen du zer gertatzen ari den iparraldean, eta ez ditu du eztabaida politikoa asko ezker muturreko abertzale engandik, eskuineko jendeak arte, gai dira gaur egun elkarrekin mintzatzeko, elkarrekin gauzak montatzeko, ekoizteko, eta benetan ez ditze hori izan da, eta baikortze hori izan da. Honek ekarri du ere, nolabait mobilizazio bat, gizarte mobilizazio bat, instituzio baten alde. Eta, amaitzen dut, eta orain, momentu honetan, ari gira, iparraldetan ari gira, herriek, udaletxek ari dira bozkatzen, segurazki orain, frantsesez esaten den bezala, mesaia errana da, beraz instituzio berri hori lortuko dela, eta honek eskuduntza batzu eskuratuko ditu, ekonomia, kultura, hizkuntza eta bar, eta baita mugaz gaindiko afera. Eta beraz, nire galdera, gu noski zuen autogobernuko mailatik oso urrun gaude, Frantzian gira, ez aztu, hau da munduko herri zentralizatuen eta jakobinuena, seguramente, baina zerbait instituzionalizazio lortzen ari da. Eta nire galdera da, guk nahi dugu ego bat. Eta ja, zuek nahi duzuen ipar bat. Eta ala balin bada, zer nula ikusten duzuen autogobernu honetan, ba, galdera hori edo zer hori sartzea, ea posible den sartzea eta nula. Eskerrik asko, Jean Miguel Agastegi bere galderagatik, eta azken hitza hartuko dio eta gero erantzun globala ingo du, mesedez, danak. Bueno, eskerrik asko aukera honengatik. Bakarrikan, una pregunta para Borja va a ser y la otra para Andoni. Voy a ser lo más rápido posible. Lo primero, tranquilo, Borja, no te pases a Zumalacárregui ni en las patillas. O sea que... antes de hacerte la pregunta, me gustaría que me hicieras una aclaración, porque creo haberte oído que decías que la Constitución Española y el Estatuto vertebran políticamente a los vascos por primera vez en su historia. ¿Es eso? Corrígeme si me equivoco. Sí. Uh-huh. ¿O es lo que has dicho, no? Uh-huh. Vale, eso es falso. Porque la primera vertebración política de los vascos es el Estado de Navarra. Un Estado que existía antes que el Estado español y que ya vertebraba políticamente con todas sus instituciones a los vascos y no vascos que vivían en este territorio. Aún así, la pregunta sería en este sentido. Si hace 40 años la derecha española no defendía el Estatuto, es más, lo votaba en contra y hoy en día se encuentra a gusto con el Estatuto y de hecho lo defiende, ¿no sería posible que dentro de 40 años... en un futuro Estado independiente, esa misma gente que ahora no defiende la independencia se sienta cómoda? Y a Andoni le quería preguntar... O al revés. Y a Andoni le quería preguntar... no, lo decía por la progresión que ha tenido, igual puede tener la misma. A Andoni le quería preguntar, siguiendo, primero ha mencionado Bakartxo Tejería al principio, que a más autogobierno, mayor bienestar para la sociedad, y luego tú has ahondado en ello. Si a más autogobierno... mayor bienestar, ¿no sería mejor
tirar por la tangente, seguir esa teoría, desarrollarla al máximo y reclamar la independencia como máximo grado de bienestar de esta sociedad. Porque ¿para qué nos vamos a quedar con medias tintas si el objetivo final es el bienestar de la sociedad? Entonces reclamemos la independencia y vayamos a tumba abierta por ella, porque lo que nos interesa es el bienestar de la sociedad. Y no nos podemos quedar en el camino. Y soy parte de la gente, soy parte de la sociedad y me interesa la independencia. Entonces, puede ser que ahora mismo la independencia sea una reclamación de un porcentaje pequeño de la sociedad, o no del 51%, pero eso no deja de ser una preocupación de la sociedad, el futuro que vaya a tener la sociedad como un Estado, como otro, ojalá, bueno, para mí, desde mi perspectiva, lo mejor sería como un Estado de Navarra recuperado, porque eso es recuperar la independencia. No habría que construir nada, ninguna entelequia. Más por mí, muéranse las naciones, no necesito de naciones, necesito de pueblos libres, eso sí. Pueblos libres capaces de desarrollarse a sí mismos con estados-sociedad, si se quiere, en lugar de estados-nación. Gracias. Eskerrik asko. Tenemos muchas palabras pedidas y muy pocos minutos. Y 8 intervenciones que son las que democráticamente hemos decidido que se celebran. Propongo que iniciemos desde Isabel Lander respondiendo a ella. Hacemos una intervención en este sentido y podéis en un máximo de 3 minutos cada uno y cada formación. Sé que es complicado, pero tengo que pedirlo así, disculpad, intentar, sé que es muy complicado, pero hemos de hacerlo así. Vamos a hacerlo en este sentido, si os parece, Isabel, en representación de Ezker Anitza. Sí. Bueno, muy brevemente, pues. Por favor, si podéis, no, yo os indicaré el tiempo. Vale, ¿cuánto tiempo nos has dado? Suave que pueda, son 3 minutos máximos. Vale, bueno, brevemente. Primera conclusión, yo creo que en sociedades democráticas o las que se reclaman democráticas tienen que abordar un problema que es de índole democrático, que es el derecho a decidir y, por tanto, dar la palabra a la ciudadanía que demanda ejercer ese derecho. Eso para mí es una de las conclusiones y que hace referencia a la participación ciudadana. Es así de simple, primera conclusión. Segunda conclusión, es importante esto cómo se hace, ¿no? Porque para nosotros esto se tiene que hacer bajo unas condiciones acordadas, una información total a la ciudadanía y que se haga un gran debate a la gente, un gran debate público que en definitiva tiene que decidir que tenga información de todas las opciones para en igualdad de condiciones para decidir, ¿no? Y además nosotros creemos que es importante que el resultado de esa votación tiene que ser para ser válido de una mayoría cualificada, no de un 50+1, ¿vale? Tercera conclusión. Esta mañana yo, como he participado, un compañero de Suiza decía que yo comparto totalmente, qué es la federalidad, ¿no? Y decía, para mí y para nosotros, una definición perfecta, decía que es el equilibrio perfecto entre el Estado y las regiones o las unidades federadas. Eso es federalidad o, decía, por otra parte, preservar la unidad reconociendo las diferencias. Yo creo que ese concepto de federalidad es el que nosotros defendemos. Y ya para acabar, la última conclusión sería, a mi entender, cómo abordamos el tema de la fiscalidad de un Estado federal, ¿vale? Y más que la fiscalidad, cómo abordamos el reparto de los recursos, que esto también lo ha planteado un compañero de Baviera, que es un elemento muy problemático, que no es nada fácil y que yo creo que se tiene que hacer haciendo pedagogía desde el punto de vista de la solidaridad, del control de los gastos de todas las entidades federadas, pero sin fomentar agravios comparativos. Es que ricasco, Isabel. Lander, en representación de Pablo, vale. Lander Martínez. Bueno, pues visto los debates que se han mantenido hoy y también los que se van manteniendo un poco en la agenda política en los últimos tiempos, lo que es evidente es que se abre una nueva temporada de un nuevo tiempo de debates y que en los próximos años se va a trabajar mucho y se va a debatir mucho y se va a hablar sobre la transformación de cómo concebimos Euskadi y cómo concebimos la construcción a futuro de esta tierra. A nivel institucional, a nivel de autogobierno, a nivel de nuevo estatus, etcétera. Es evidente que todos esos asuntos están puestos encima de la mesa y que ya están en un debate, incluso en un debate parlamentario, y que no solo en la próxima legislatura, sino que mucho más allá se van a sacar adelante.
Entonces, ¿qué tipo de Euskadi queremos construir y qué queremos sacar adelante? Por supuesto, lo que parece ser es que hay una tendencia hacia una descentralización, hacia un mayor autogobierno. ¿Y para qué es autogobierno? Un mayor autogobierno para defensa de los derechos sociales y para defensa del derecho a decidir. Para defender los derechos sociales como garantes del bienestar de las personas que viven aquí y para defender el derecho a decidir como garante de la pluralidad política que existe en Euskadi. Con ello, pues, permito. Gracias, Colander. Nicolás de Miguel, en representación de Ciudadanos. Buenas tardes, gracias. Para resumir, nosotros, empezando por la última parte, bueno, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra apuesta en este sentido, que le hemos indicado antes, aunque sea someramente, que es el cierre definitivo, el cierre del techo competencial de todas las autonomías españolas. Desde luego, aquí también se ha dicho, para nosotros la única nación aquí es España, y eso tengo que decirlo, sin ningún tipo de complejos. Otra cosa es que se tenga el máximo respeto por las particularidades propias de cada comunidad autónoma española. Obviamente, para nosotros es muy importante cómo incardinamos tanto nuestra comunidad autónoma en el conjunto de la nación española, y para nosotros es muy importante un partido como el nuestro, un proyecto como el nuestro, con una fuerte impronta europea, cómo lo incardinamos esto en la Unión Europea. Para nosotros es fundamental aquí, y ya para resumir, hay que hacer una reforma de la Constitución, eso es obvio, en las cosas importantes y urgentes que faciliten la vida de los ciudadanos, porque esa es la labor de los políticos, o así lo entendemos desde Ciudadanos, y que haga la vida más fácil a los ciudadanos. Hay que hacer las reformas imprescindibles de la Constitución, que ya están básicamente apuntadas desde la ley electoral, pasando por el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Y, desde luego, tender hacia una, vamos, esto es tan viejo como el lema de los franceses en 1789, que ya me lo habéis oído decir muchas veces, libertad, igualdad, y esta vez vamos, en vez de decir fraternidad, que a mí me gusta mucho, pero bueno, vamos a sustituirlo por solidaridad, que para nosotros es imprescindible y que está en las antípodas de cualquier forma. Nosotros no entendemos el progreso si no es de esta manera, si no es entre la igualdad, entre todos, empezando por los ciudadanos vascos, los ciudadanos españoles y los ciudadanos europeos. Y siempre en contra, por supuesto, es que antes he oído también alguna pregunta de algún ciudadano de los aquí presentes, desde luego siempre para nosotros primará el concepto de ciudadano frente al concepto de súbdito. Esto lo tenemos clarísimo, y desde luego no vamos a recurrir a supuestos e imaginarios derechos historicistas basados en no sé qué ensayos que habrá que revisar seriamente, y que a lo mejor también otro de los puntos que se han tocado pero que debemos insistir, que es en el tema de la educación. Tenemos que formar ciudadanos, y es una tarea importante. Es que ricas con Nicolás. Taia, maiegan, noden gure artian, gorkaz azteko, ta hortikonea, jungo bea. Yo igual, mejor que hacer un resumen de lo que ya he dicho, casi prefiero responder a un par de preguntas que se han planteado porque me han parecido muy interesantes, especialmente una de ellas, ¿no?, en la que el chico de la camiseta negra efectivamente planteaba lo que suelen plantear, o hacía referencia a lo que suelen plantear los nacionalistas, esto de que cuanto más autogobierno mejor, con lo cual la independencia. Pero ¿de qué territorio? Cuanto más autogobierno, ¿de qué territorio? ¿De qué es lo que estamos hablando? Es decir, ¿qué queremos? ¿Comunidades políticas cada vez más pequeñas, cada vez con más competencias? Esto nos llevaría al absurdo. Esto, al final, implicaría que no habría comunidad política ni habría sociedad, sino que únicamente habría ciudadanos independientes, cada uno de ellos, cada uno de los cuales con todas las competencias, ¿no? Es decir, es absurdo, ¿no?, esto de que cuanto más autogobierno, mejor. Para nada. Cuando se habla del derecho a decidir y de que no nos dejan ser lo que queremos ser, ¿de qué es de lo que estáis hablando los nacionalistas? ¿De Euskadi? ¿De Euskal Herria? ¿Permitiríais que ejercieran ese derecho los vitorianos, los de San Sebastián, los de mi barrio de Amara en San Sebastián, mi comunidad de vecinos? Es un absurdo, no tiene sentido. Efectivamente, lo que se trata en el mundo moderno de hoy en día, del siglo XXI, después de todo lo que hemos aprendido, es que las competencias estén perfectamente distribuidas. Y efectivamente, hay determinadas competencias que tienen que estar en Europa, otras tienen que estar en el gobierno de España, otras tienen que estar en las comunidades y otras tienen que estar en los municipios. Esto de que cuantas más competencias mejor, para nada. Hay determinadas competencias que tienen que estar lejos y otras tienen que estar cerca para garantizar más bienestar y más bienestar
y más igualdad para todos. Por lo tanto, el objetivo sería ese, impulsar todo ese tipo de reformas para que todo funcione mejor, para tener un Estado autonómico con las competencias claras, para tener una ley electoral mejor, para que la justicia sea independiente, para que tengamos más derechos sociales. Ese tendría que ser el objetivo, no hablar tanto de territorios, sino de derechos de las personas. Y enlazando con otro que... con otro planteamiento que ha hecho otra de las personas, termino. Realmente los nacionalistas piensan que los que están enfrente suyo contestando a supuestos argumentos somos también nacionalistas, pero en este caso nacionalistas españoles. No, en absoluto. Y además con la curiosidad de que para los nacionalistas vascos un nacionalismo es bueno y el supuesto nacionalismo español del otro, ese ya es malo. No, todos los nacionalismos son malos y desde luego en nuestro caso no somos nacionalistas españoles. Estamos defendiendo permanentemente una mejor Europa más unida y más igualitaria y que determinadas competencias que están resididas en el gobierno de España vayan a Europa. Por lo tanto, menos nacionalismo, más derechos ciudadanos, más igualdad y más solidaridad. Eso es lo que necesitamos. Menos hablar de lo que cada uno de nosotros y más hablar de lo de todos. Borja, sé que hay muchos emplazamientos, pero me tenéis que perdonar. En mi pequeño obvio temporal tenemos que darle síntesis. Yo también quiero hacer un par de comentarios, porque al final lo divertido es esto, debatir sobre el sexo en Los Ángeles, ¿verdad? Al final estos debates pretendidamente académicos acaban en eso, porque yo creo que somos una sociedad absolutamente privilegiada. Ha sufrido mucho en los últimos años, pero que acabemos hablando del sexo en Los Ángeles demuestra lo privilegiados que somos. En un mundo complicado y difícil, en una sociedad occidental con sus dificultades, pero privilegiada. Empezando por la apelación o la identificación de quién es o no es nacionalista. Yo, que intento siempre, y no lo consigo siempre, para la redundancia, tratar a todo el mundo con respeto, identifico o etiqueto a alguien como nacionalista o independentista primero si él lo ha hecho previamente. El Partido Nacionalista Vasco, la izquierda abertzale, en cualquiera de sus marcas, se identifica, se autodefine como nacionalista y como independentista. Por lo tanto, poco debate hay ahí. Yo te puedo asegurar que no lo soy. Y si además ser abertzale, ser nacionalista, es como lo definía Andoni, el que ama a su país, permíteme la provocación, yo es que no lo amo. A veces hasta lo odio. Hay un momento, digo Euskadi y España, me da igual, y Europa y el mundo. A veces odio el mundo, a veces odio España, a veces odio Euskadi. Hay cosas que me resultan muy poco edificantes. En todo caso, amo a las personas. Amo a mis amigos, a mis padres, a mi pareja, a mis hijos. El territorio, a veces me parece que está bien gestionado y otras veces mal. A veces creo que debe de evolucionar, como a lo largo de la historia se ha demostrado, en un sentido o en otro. No me angustia, no es una angustia existencial. No me identifico con la definición de nacionalista. Y con respecto a hace 40 años, y para terminar. Hace 40 años yo no había nacido, casi. No me voy a engañar, tengo 40. Pero seguro que te referías antes de que yo naciera, algún mes antes. Las posiciones de unos y de otros fueron muy variadas, evidentemente. Yo no creo que se pueda identificar la derecha española se opuso, salvo que consideres a Jaime Mayor un progre que estaba en UCD, que sí apoyó el Estatuto de Autonomía. No creo que tú lo identifiques así. La política era muy heterogénea y era un poco caótica desde cierto punto de vista. Eso sí que ha provocado, lo que existe es que ha habido una evolución de personas y de partidos políticos, y eso siempre es sano. Dentro de 40 años no sé lo que opinará el Partido Popular, no creo que sea independentista. Lo que sí sé es que esa evolución afecta a todos. Fíjate, la izquierda abertzale hace 40 años renegó del Estatuto de Autonomía, ETA ha estado torturándonos a los vascos durante 40 años para ahora aceptar el sistema estatutario y jugar a su modificación. Bienvenido sea. A lo mejor dentro de 40 años son unos españolazos, no lo sé. Lo que sí espero es que si esas evoluciones son así de buenas, bienvenidos sean, bienvenidas sean. Que no nos preocupe que la gente reflexione y evolucione, que nos preocupe que evolucione y reflexione en el buen sentido. Yo creo que el Estatuto de Autonomía es una buena apuesta, lo fue en su día, hoy es todavía una buena apuesta, y sin duda alguna el entendimiento del acuerdo y entender que el mundo necesita de ese acuerdo y ese entendimiento es una buena apuesta para Euskadi. Es que de casco, Borja. Idoia. Bueno, yo tirando un poco del hilo de algunas de las interesantes aportaciones que se han hecho desde el público y cumpliendo con tu petición, a mí me gusta más hablar de ciudadanos libres que de pueblos libres, ¿no? Creo que lo que nosotros y nos pedía el señor del público que habláramos de la Euskadi del futuro, yo quiero una sociedad de ciudadanos libres con iguales oportunidades y también, ahora que hablamos tanto de participación ciudadana, yo creo también
abrir cauces de participación, pero también quiero ciudadanos corresponsables con esa participación y, por lo tanto, sujetos de derechos y de obligaciones y que sepan ejercer los derechos y sus obligaciones. Y quiero un autogobierno mucho más social, porque creo que podemos tenerlo. Lo hemos demostrado en esta legislatura y creo que si avanzamos en el autogobierno y en la reforma del estatuto, esos avances sociales tienen que garantizarse en la ley que vertebra la comunidad política. Y yo quiero también hablar de una igualdad que en Euskadi, a pesar de ser una sociedad muy desarrollada y con altos niveles económicos más o menos, las mujeres sufrimos una profunda desigualdad en este país. Y quiero que ahí también se avance. Quiero que las mujeres seamos iguales de verdad en todos los campos, que no exista esa brecha salarial que hoy existe, que la pobreza hoy tiene rostro de mujer en Euskadi. Veo aquí al consejero de Empleo y Asuntos Sociales. Y la renta de garantía de ingresos, las madres que hacen frente a sus familias desde el punto de vista monomarental, ese es el rostro y eso es lo que tenemos que combatir en Euskadi. Yo quiero una Euskadi que trabaje en ese campo y quiero una sociedad sin murallas. Quiero una Euskadi abierta porque el mundo es abierto, porque mis hijos cuando se conectan con la tablet o con el iPhone se conectan al mundo sin fronteras. Y a través de YouTube ven vídeos en todos los idiomas, en euskera, en castellano, en inglés, en francés, en todos. Y ese es el país que tenemos que construir, que sea igual, pero que sea abierto. Y quiero una Euskadi con oportunidades de verdad, para que los jóvenes que se quieran ir, que se vayan, pero que luego puedan regresar. Y quiero también una Euskadi que garantice una vida digna a los mayores. Y ese es uno de los grandes retos que tiene esta sociedad, porque somos una sociedad profundamente envejecida. Y a mí me preocupa mucho que perdamos el tiempo en debates estériles y mientras dejemos pasar el tiempo y no construyamos las herramientas que necesitamos precisamente para garantizar unas pensiones dignas, unos salarios dignos y un sistema de bienestar social sostenible que garantice una vejez digna a todos nuestros mayores que han trabajado toda su vida para que nosotros hoy disfrutemos de lo que tengamos. Y todo esto, por supuesto, ya lo he explicado antes, lo quiero dentro de una España federal y de una Europa mucho más unida y más cohesionada que la que tenemos ahora. Ese es un poco lo que yo quiero para el futuro de Euskadi. El mundo está abierto, pero Europa está cerrada a cal y canto. En cualquier caso, yo no me considero nacionalista. Soy independentista, pero no me considero nacionalista. Y seguramente si tuviéramos un Estado vasco, no tendría por qué serlo. Y seguramente vosotros no decís que no sois nacionalistas porque tenéis un Estado que se identifica con vuestro proyecto político. Esa es la gran diferencia que existe entre nosotros y nosotras. Es cierto que nosotros estamos evolucionando, más que nos cuesta muchas veces, pero estamos evolucionando, qué lástima que otros evolucionéis tan poco. Que evolucionar es cambiar. Y sin embargo, no evolucionáis en absoluto. En cualquier caso, yo creo que la situación que se abre es esperanzadora e ilusionante, porque creo que van a existir posibilidades de nuevos acuerdos. Nosotros proponemos un acuerdo político no solo en marco parlamentario, en sede parlamentaria, no solo entre partidos políticos, porque creemos que tiene que ser un acuerdo de país. Ese acuerdo de país se tiene que ver reflejado en un texto articulado que nosotros lo denominaríamos como Estatuto de Soberanía. Entendemos que ese Estatuto de Soberanía habría que llevarlo a intentar pactarlo a Madrid, intentar pactarlo con Madrid a unas sabiendas de que por parte de Madrid no va a haber intención de pactar nada, y también tenemos muy claro que previamente hay que acordar qué vamos a hacer aquí a la vuelta. Y nosotros y nosotras, con toda la humildad y toda la honestidad, lo que proponemos es pedirle a la ciudadanía, de forma conjunta, que nos habilite, que habilite nuestras instituciones para que podamos empezar a funcionar soberanamente, sin tener que volver a pedir permiso a nadie para poder hacerlo. Creo que es algo, una vía realista y pragmática, que dista de lo que seguramente más nos gustaría a nosotros y a nosotras, pero que creemos que es posible hacer en breve. Y, por último, esan duen agatik eta bakarrik aipatu nahi nuen gauza bat, herri elkargoa Ipar Euskal Herrian aurrera doala ematen du, behon deizuela, lehenengo aldiz Frantziar Estatuak aitortuko duelako Ipar Euskal Herria bere mapa instituzionalean, eta guk uste dugu oso albiste ona dela nazio eraikuntzaren ikuspegitik,
zuek zuen bidea egin behar duzue zuen abiadurarekin, zuen fasekin, guk hori guztia errespetatuko dugu, Nafarroan berdin, Nafarroan eta bereien bidea egin behar dute, Nafarrek erabaki dezaten, Nafarroak ze izan behar duen, eta guztion artean saiatuko gara, batetik nazioera ikundeak, instituzio nazionalak sortuz, Euskal Herri osokoak, eta gero ez talde batetik berdinen arteko harremanen bitartez, denok nahi dugun Euskal Herri hori erekitzen. Eskerrik asko, Asier. Bukatzeko, Andoni. Vale, hago rápido las tres preguntitas al señor de los derechos históricos, creo que ha dicho Zarandajas. Los derechos históricos son lo más moderno que tiene este país y estamos donde estamos gracias a esos derechos históricos ya que tuvimos un reino de Navarra. Y hay otros que no los tuvieron, no los pudieron reconocer y hoy están como están. Y probablemente los derechos históricos van a ser la piedra angular sobre la que vamos a construir el próximo acuerdo si lo tenemos. Lo veremos, como esto es, nos volveremos a encontrar, lo hablaremos. Independencia, yo soy independentista, no y creo en la independencia, incluso estaría dispuesto a vivir un poquito peor de lo que vivo por ser independiente, pero entiendo que eso es una opción mía, pero no se la puedo pedir ni se la puedo exigir a la gente, ¿no? Y entonces hay que ver las cosas justo al revés. Yo creo que hay que verlas desde el punto de vista que se hizo el Estatuto de Autonomía y este autogobierno. Llegamos a un punto en el que había un consenso suficiente y ahora creo que nos toca volver a buscar ese consenso suficiente, porque desde ese consenso es desde donde vas a construir ese mayor bienestar. Taiparraldeari buruz bat nator haserrekin, gu eraiki nahi dugu zazpiak bat eta begirunez eta begionez ikusten dugu han gertatzen ari dana. Ez? Oain arte hartu emonak izan iten ditugu, baina oztopo bat izan da kompetentziak, eskuduntzak oso sakabanatuta daudela erakundeen artean. Beraz, ona izango litzateke erakunde euskal, erakunde bat eukitzea hartu emon hori bideratzeko eta sendotzeko. Eta, bueno, momentu honetan mankomunitatea eraikitzen ari da edo bere lehen pausuak ematen ari da eta gure sostenguarekin gainera. Y para terminar, y muy rápido, bueno, yo creo que la jornada hoy ha sido buena y me voy positivo. A la mañana hemos visto que no hay problemas, que hay soluciones. En cada uno de los casos hemos visto que cada problema tiene una solución. Con todos los problemas que hemos estado hoy hablando aquí, en Suiza hay una solución, en Escocia hay otra solución, en Flandes hay otra solución, en Baviera hay otra solución. Por lo tanto, soluciones hay. A la tarde he oído cosas que no había oído en tiempo. He oído muchos lugares comunes, he dicho muchos lugares comunes, pero eso iba de SOA. Pero he oído cosas nuevas y positivas y las quiero retener. Y no porque hayamos estado hablando de sexo, aunque fuera de Los Ángeles, porque eso sí que hubiera sido revolucionario, un debate de políticos vascos sobre sexo, aunque fuera de Los Ángeles, ¿no? Pero me voy con la sensación de que todos sabemos y somos conscientes de que tenemos echecolanas pendientes y que vamos a tener que abordarlos, y que también sabemos de qué pie cojeamos cada uno y qué piedra tiene en el zapato el otro. Por lo tanto, ahora lo que hace falta, si por la mañana hemos visto que hay soluciones, por la tarde hemos hecho el diagnóstico y sabemos cada uno cuáles son nuestros problemas y cuáles son los problemas del otro, lo que nos falta es voluntad política. Y ahora lo que hay que demostrar, los cinco que estamos aquí, más los tres que están allá y algunos más si hiciera falta, es que tenemos esa voluntad política para poner en marcha este tema. Yo, desde luego, mi teléfono está abierto y si no me llaman, empezaré a llamar yo para aprovechar lo que queda de legislatura, que poco o mucho yo creo que va a ser suficiente si hubiera voluntad política para llegar a un acuerdo. Es que ricasco, denoi. Horrela bukatzen dugu eztabaida eta jardunaldin amaitzeagoaz ere. Txalo bat zuek ez.